Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos el Notida 24. Una banda, toda una historia alrededor de esta organización en la ciudad de Mar del Plata. Trata, tortura. Un anticipo realmente de lo que vamos a ver y vamos a compartir en este primer tramo que ya amplía Martín Candalas. Martín, querido, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Yo les juro que lo que vamos a leer a continuación, lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar, no lo vieron nunca, pero nunca, ¿eh? Porque tenemos los testimonios de las víctimas de la secta Yogi. Una secta que comenzó con clases de yoga, que luego un hombre, el líder Eduardo Nicosia, comenzó a lavarle la cabeza a distintas personas, la fue incluyendo en esta secta, insisto, llamada Yogi, y una vez que los tenía adentro de la secta, absolutamente cooptados por él, los abusaba sexualmente y las abusaba sexualmente y los esclavizaba. Quédense, háganme caso, porque los relatos son aberrantes. Impresionante lo que vamos a compartir y lo que vamos a ver. Y sucedió aquí, muy cerca, en Mar del Plata. Lo tenemos al doctor Mariano Yese, por supuesto, con más casos, todas las historias de la tarde aquí en nuestro segmento hasta las 7. ¿Cómo estás, Mariano, querido? Pablo, buenas tardes. En nuestro segmento de A24, en nuestro noticiero, hoy dos casos donde la justicia todavía nos debe la verdad. Estamos hablando del caso Dalmazo, que se sustancia en Río Cuarto. Hoy una jornada clave porque declaró el exsecretario de Seguridad de la provincia en aquellos tiempos del crimen. Y además, Rafael Mañasco, un nombre que seguramente a ustedes les suena. Este hombre fue sindicado como uno de los presuntos y supuestos amantes de la víctima. ¿Qué dijo Mañasco? ¿Qué le contó a los jueces y cómo relata cómo ese rumor de ser el supuesto amante de Nora le arruinó la vida? Y además, el próximo 1 de junio arranca el caso Belsunce con el juicio a Nicolás Pacello. Nicolás Pacello es el vecino del country. La hipótesis de la familia García Belsunce llega al banquillo de los acusados. Lo hablamos en un ratito. No se pierdan la información que trae Martín porque vamos a tener datos de algo que sucede aquí nomás o sucedía aquí nomás en la ciudad de Mar del Plata. Parece parte de una película cuando comenzamos a compaginar el material que tenemos, pero es una secta que se ha instalado en esta ciudad. Nosotros hablamos de la secta del City. Martín, querido. ¿Y por qué le decimos la secta del City? Porque actuaban en un hotel en Mar del Plata que se llama en realidad el Hotel City, una secta que comenzó a funcionar en la década del 70. Paulo, mirá la cantidad de años. 52 que esta secta años. Empieza a funcionar. Exactamente, se llama la secta Yogi. ¿Por qué? Sí. Porque el líder, Eduardo Nicosia, es profesor de yoga y comenzaba a captar sus víctimas dándole clases de yoga. Luego de las clases de yoga. ¿Este señor? Este es el hombre, mirá. Este es Eduardo Nicosia. El líder mírenle de la bien secta. La cara, mírenle bien la cara a este hombre, Eduardo Nicosia, que primero te daba clases de yoga y luego te llevaba a hablar personalmente con él. Y en esas charlas que las personas tenían con él, este hombre, Eduardo Nicosia, detectaba, casi que olfateaba, olía a aquellas personas que tenían algún tipo de vulnerabilidad. Claro, los vulnerables. Acá está. ¿Qué es tipo de un hotel muy conocido de Mar del Plata. Porque este es el Hotel City, mirá. Conocido, un hotel recontra conocido. Ahí operaban. Ahí operaban en los últimos años. Y te decía, este hombre detectaba la vulnerabilidad. ¿Qué tipo de vulnerabilidad? ¿Económica? Puede ser, pero no precisamente. ¿Por qué? Lo que él buscaba era la vulnerabilidad psicológica para captar víctimas y despojarlos de todos los bienes. Ah, esto, o sea, es clave. No te saco plata, pero sos vulnerable. Sí, y también te saco plata. O sea, todo lo que tenga. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué le decía este hombre a las víctimas? Sumate a nuestra comunidad y una vez que te sumas, ya lo tuyo no es más tuyo. Claro. Lo tuyo pertenece a todos.
tu casa, tu plata, claro, tu auto. Pero, querido, lo vendemos. Nicosia, pero lo manejo yo, ¿no? Pero lo manejo yo. ¿Por qué lo manejo yo? Decía Nicosia. ¿Por qué lo tengo que manejar yo? Mírele la cara a Nicosia, por favor, señor director. Este le decía a la gente, lo manejo yo porque yo soy el líder. Porque Dios habla a través mío. Y como líder, yo soy el que los voy a guiar. Recordemos que buscaban gente vulnerable. Cualquiera puede serlo, no es que somos todos invencibles. Digamos esto también. Sí, señor. Porque esto funciona muchas veces desde este lugar y desde malos momentos que puede estar pasando una persona. Porque uno después lo escucha y hoy lo ve y tenemos revelaciones brutales y dice, ¿cómo caímos o no caímos en esto? Pero hablamos de un sistema aplicado en muchas partes del mundo y con gran fuerza en distintos puntos de Argentina. Hoy con esta banda que termina, ¿no? Pero... Exactamente. ¿Y qué hacía este hombre una vez que ya los tenía con él? Los aislaba de la sociedad y realizaba todo tipo de aberraciones. Mm. Abusos sexuales, tortura, esclavización, todo tipo gente de aberraciones. Que directamente entregaba su vida a la secta. Y gente que entendía que esto era normal. Y personas, estamos hablando que esto se desbarató en el año 2018 y ahora llega a un juicio, personas que nacieron en la década del 70 y que estuvieron toda la vida sometidos con esta persona. Y escuchen y les pido que presten atención, por favor, a los testimonios que tenemos. ¿Qué imágenes? Porque hemos conseguido los testimonios de las víctimas. 32 víctimas que pudieron hablar y que pudieron contar. Si te parece, Pablo, empezamos a repasar. Arrancamos. Atención con este caso resonante, la secta del City que operaba en el Hotel City de Mar del Plata. ¿Sabés cuántos hijos tenía este hombre? Nicosia. 15 hijos tenía. Con 6 mujeres diferentes. Hijos biológicos. Hijos biológicos. No, porque después empiezan con el verso, ¿viste? Vos sos mi hijo y me das todos los bienes. 15 hijos biológicos con 6 mujeres diferentes y a dos de sus hijas. Sí. Las abusó sexualmente, las embarazó y crió ese hijo. Wow. Así de increíble es esta situación. Mm. Y ahora te voy a contar qué hacía con respecto a los hijos que nacían producto de los abusos sexuales. Pero declara esta primera mujer, que es una de las primeras hijas que él tuvo. Hija barra víctima. Es una de las primeras hijas, exactamente. Hija víctima, porque era abusada sexualmente. Dice, relató que su padre, esto es lo que relató la justicia, Eduardo Nicosia, tenía un grupo religioso y de estudios yoguísticos, por eso se llama secta yogui. Él era maestro y tenía sus discípulos. Siempre vivían todos juntos y se mudaban mucho. Escuchen esto, ¿eh? Como líder podía tener muchas mujeres e hijos con todas. Era como una especie de ley. Como era el líder, podía tener mujeres e hijos con todo el mundo. No se discutía. Entre las esposas que tenía, una era mi mamá, dijo esta chica. Silvia Cristina Capocielo. ¿Y por qué ponemos el nombre? La mamá de la chica. Porque... La mamá de la chica. Ah, sí. ¿Y por qué ponemos el nombre? Porque es una de las mujeres que ahora, en este momento, está siendo juzgada como cómplice. Silvia Cristina Capocielo. La gente ingresaba con fines espirituales, dice esta mujer. Él, por Eduardo Nicosia, se considera un ser superior, con poderes, diciendo que sabía todo lo que pensábamos. Fíjate cómo esta mujer cuenta parte del speech, del cuento, valga la redundancia, que este hombre le hacía a las víctimas. Y estamos hablando de una hija, barra víctima. Menciona que son 3 hermanos, pero con él quedan solo 2. Es decir, 13 hijos, que son de 6 mamás diferentes. Además, su hermana y ella misma son hijos de él. Tienen hijos con él. Ah, tienen hijos con él. Abusó de sus hijas y crió a los que serían sus nietos, en realidad. Lo cual arrojó un total de 15 hijos. ¿Y sabes qué hacía? 15 hijos. A ver, pues ya. 15 hijos. Desde que estoy con usted acá me pierdo con las cosas de cuenta. 15 hijos, 6 mujeres. 6 mujeres. Y nietos de que los crió como. Los crió. Que abusó sexualmente de sus hijas. De sus hijas. Tuvieron bebés y esos bebés los crió. Como si fueran hijos. Padre siendo nietos. Hijos barra nietos. ¿Qué va? ¿Sí? Bueno, esta parte es muy importante. Sí. Porque uno dice, ¿cómo cae tanta gente? ¿O cómo es el método o el modus operandi? Porque convengamos que acá hay un fin espiritual, supuestamente nada más y nada menos. Pero, ¿cómo captan a la gente, no? Bueno, esto es fundamental. Y esperen a lo que viene, porque tenemos el relato de las aberraciones, de lo que le hacían a la gente. Esperen. Toda la vida se trabajó en grupos. Sí. Se habían hecho familias oficiales en las que cada una de las madres que tenían hijos con su padre
se casaban con un integrante del grupo y el hijo tenía el apellido de ese padre ficticio para simular ser familias que simplemente se habían agrupado para trabajar. Firmaban recibos de sueldos ficticios, siendo su padre el que administraba todo. Él mantenía relaciones sexuales con todas las mujeres del grupo. ¿Qué significa esto? Que primero los tenía a todos viviendo con él. Sí, tomados. Los hacía firmar recibos de sueldo falso, cosa claro. De que si alguien preguntara qué hacían todos ahí... Empleados. El tipo decía, somos empleados. Abusaba sexualmente de una de sus fieles y esa fiel tenía un bebé. ¿Y qué hacía este hombre con ese bebé? Agarraba a otro fiel hombre, a otro de sus víctimas, los hacía casarse... Sí. Y obligaba a ese hombre que le ponga el apellido al bebé. Al bebé directamente. Que en realidad era de él. No puedo creer el anticipo de lo que estoy viendo acá, ¿no? Porque, digo, puede haber una o dos personas que caen dentro de esta locura o este desborde, pero no solamente es peligroso por lo que pasó, sino peligroso por lo que puede pasar, porque este tipo de personajes que saben todo, que entienden todo, que hasta descubren lo que estamos pensando, captan mucha gente, como este señor... que al margen de robarte en tu fe, te roban todos tus bienes. Ahora, y hay un fin económico. Claro, por supuesto. De toda esta mafia. Nos metemos en la parte más importante, Pablo, ¿te parece? Atención con esto, ¿eh? Esto pasó en Mar del Plata, por si alguno llega y no lo tiene claro, ¿no? No es que es algo que pasó a en minutos así, en Mar del Plata, en el lugar de los hechos, como siempre. Dice la justicia sobre la hija de este hombre. También tiene el recuerdo de las palizas que le propinaba, por lo que le tenían terror. Escuchen esto, ¿eh? Les pegaba con un cinturón, las quemaba con un encendedor. A lo último, señala que ya ni le dolía. Tanto le habían pegado en su vida a esta chica que ya ni le dolía, a su propio padre. A sus hermanos los ataba y los bajaba por una ventana atados. Afirmó, dice el documento, que esta chica, la hija de este hombre de Nicosia, quedaba paralizada cada vez que sabía que venía una paliza. Cuando tenía 6 años, recuerda... que le tocaba con las manos, es decir, la abusaba sexualmente. Ah, claro. Otra vez, cuando tenía 7 años en Venezuela, le hizo creer que ella quería eso y le indujo a practicarle sexo oral. Recordó, dice esta chica, recordó que estaba su mamá y la mamá, Capocielo, que está ahora también imputada y juzgada, le decía que para estar con su papá había que hacer lo que él dijera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la madre consentía... Que la madre consentía lo que sucedía, que la madre estaba de acuerdo, que la madre era cómplice. Hoy está procesada. Procesada y juzgada. Perfecto. Sigue hablando esta chica. Y escuchen esto porque es impresionante lo que hizo ese hombre, Nicosia. Con relación a SF, que dice... indicó que también es hija de su papá, o sea, otra víctima, pero figura con el apellido de otro discípulo. Lo que yo te venía contando, el tipo tenía hijos con sus fieles y los anotaba a nombre de otro de los discípulos. Que ese, menciona a otra persona, por supuesto, no ponemos el nombre completo, quedó mal porque su papá la torturaba. O sea, que Nicosia la torturaba. O sea, violaciones, torturas, maltrato. Una vez, dice esta chica, le dio descargas eléctricas en los genitales. O sea, este hombre le daba descargas eléctricas en los genitales a sus propios hijos. Picanas. Picana eléctrica. Está preso, ¿no? Porque no hablamos de eso todavía. Está preso. Ahora te voy a contar. Por favor, ¿no? Otra cosa que quiso decir es que ni sus hermanos ni ellas fueron al colegio porque su papá se negaba a todo lo que tenga que ver con la sociedad. Los aislaba completamente del mundo. Esto es clave en este tipo de organizaciones. Los aislamientos. Exactamente. Y que su hermana... por parte de padre y de madre, siempre tuvo problemas psiquiátricos. Y sí. Pero como sus padres no creían en los psiquiatras, jamás la enviaron a que la atiendan. O sea, acá tenemos el caso puntual del líder, de lo peor, pero no se quedaba atrás la líder o la esposa, no sé cómo se llamaba esta mujer. Sí, exactamente. O sea, había un consentimiento claro de la otra parte, ¿no? Exactamente. Sigue hablando esta mujer. Sí. Porque a medida que vamos avanzando en el relato, se va poniendo... la cosa realmente más grave. Dice, en cuanto a los miembros de la congregación, narró que no pueden salir por voluntad propia. Esto es clarísimo. Claro. Los tienen encerrados entrás ahí adentro. Y de ahí no salen. Ni aún en las horas libres. En caso de los hijos, directamente no los dejan. Y a los discípulos los convence de que es así como se debe vivir. Sin contacto con la sociedad. O sea, aislado. Entro, aislados. El líder ese o la líder o toda esta manga de chantas...
manejan mi vida, me sacan todos los bienes. Sí, señor. Y administran mi libertad. Escucha esto. Además detalló que desde chiquita su padre le decía que las cosas eran así, que tenía que tener relaciones sexuales con él, con el propio padre, claro, porque eso era lo que debía hacerse. Bueno, pero Martín, no pisaban la calle, no tenían contacto ni con compañeros de colegio, ni con amigos, ni con vecinos, ni con nadie. Después vamos a hablar cómo esta secta funcionó durante 50 años sin que nadie se dé cuenta. Contó esta mujer que, aunque no le gustase, la dejaba pensando que era lo correcto, porque claro, le generaba una confusión. También explicó que en una oportunidad de los 15 años le dio una paliza frente a sus hermanas durante horas, atada, y se le cortó la circulación, que la ató con los brazos para atrás de los tobillos y las muñecas, que la arrastraba por el piso, la movía, la asfixió y cuando se desmayaba la despertaban. Según puntualizó, sus hermanos dicen que también le metía la cabeza adentro de un balde de agua, pero ella eso Dios ya Dios, no lo recuerda. Qué gente... Este, demente, ¿no? Y le agradezco a la producción y a Pablo que pongan la cara permanentemente, porque es importante verle la cara. Este tipo es Eduardo Nicosia. Esto no es una historia que estamos contando, no es ficción. Esto pasó y ahora está haciendo un juicio oral. El líder, exactamente. De toda esta situación. Un chanta, ningún líder. Sí, Pablo, no, un no, chanta, bueno, pero un delincuente. Lo ves vestido así, estás vulnerable en un mal momento, te encontrás con un personaje. Un delincuente. Que captan gente. Hasta ahí el testimonio de la hija. Sí. Pero no vamos a meter en otros testimonios que aún son peores en cuanto a lo que describen y son muy gráficos. Fíjense lo que decía otra mujer. Da las iniciales. Otra denuncia. Exactamente. Otra denuncia. El hombre dice que él es hijo biológico de Eduardo Agustín de Dios Nicosia y de otra víctima. ¿Por qué? Porque la otra víctima era también de una de sus fieles. Ah. La había abusado sexualmente, la embarazó y tuvieron a este hombre que ahora habla. Expuso que su papá hacía casarse a los discípulos entre ellos para aparentar ante el exterior familias normales, los obligaba a casarse. Una comunidad y muchas familias ahí muy, muy integradas. Las mujeres vivían con él, las mujeres que vivían con él, sí, eran todas esposas de su papá. O sea, todas eran esposas de él. Aunque para el registro estuviesen casados con otra gente. Claro, para no aparentar nada raro, las hacía casarse con otras personas. Exactamente. Explicó que a estos discípulos nuevos los hacían entregar las pertenencias, sus autos, sus propiedades, dinero, todo. Y ellos accedían porque estaban cooptados, claro, porque les lavaban la cabeza. Afirmó que tanto él como sus hermanos no iban a la escuela. Estaban encerrados sin ningún tipo de contacto con el mundo. Aislamiento total. Total. Gente encerrada y eran los propios hijos, ¿no? Los exactamente. Hijos. Y ahora nos vamos a meter... Atención. Este ejemplo es muy claro para entender... que no le pasa solamente esto a gente que no es instruida, gente que no, no a no, gente no. que está precarizada, este gente es que es vulnerable. Este es el momento vulnerable donde, porque además buscan gente que tenga bienes o gente que tenga algún tipo de dinero o claro, de elementos materiales. No buscan gente que va por un problemita solamente psicológico momentáneo o un trauma o una situación de un hecho puntual. Buscan gente que está mal, pero que tiene dinero. Si no, no sirve para esto. Exactamente. Sigamos avanzando a ver con las placas y con el relato, porque es fundamental lo que viene ahora para entender esto que yo les decía. Después que mostremos no solamente... imágenes, porque la verdad es que el grado de delirio, con todo respeto es a la gente que fue... Es un delirio absoluto, ¿eh? Y habrá gente que se recuperó y 50 está bien, ¿no? 50 años, Paulo. Pero 50 años funcionando, porque en algún momento puede haber una reacción cuando uno está más o menos en eje o encaja que lo que está viendo está todo mal. Está todo mal y que este que se hacía llamar de Dios no sé cuánto era Nicosia, un chanta. Eduardo Nicosia. Un delincuente. Después habla un hombre que dice que su madre era policía federal, que su madre pertenecía a la fuerza, era agente de la policía federal, que lo conoció a Nicosia y que la mujer dejó todo. Vendió todo, sacó a los chicos del colegio y se fue a vivir con Nicosia. ¿Qué poder de convencimiento? Bueno, ¿no? Eso es lo que tienen estos hombres. Poder de convencimiento, poder de lavarle la cabeza a la gente. Dice este chico que con su mamá se dejó la policía a la madre y se fueron a vivir a este hotel perverso. Yo hasta iba al colegio de la policía, dice el chico. Al renunciar ella me tuvieron que cambiar. Ahí yo perdí todos mis amigos del colegio. Iba a otro colegio, terminé la primaria y a mí, dice ese chico, en esa época me agarró como una rebeldía. Claro. Yo no quería estar más ahí, no quería estar más con esta gente. Porque este chico sí había conocido
otro mundo, claro, el mundo de verdad. Porque el resto vivían bajo un sometimiento, claro, que no se ve lo este que es chico un amigo, entra, un vecino, un familiar, nada. Entra cuando ya tenía entre 15 y 16 claro, años. Conocía la vida. Me mandaban a hacer cosas y yo no hacía caso. No quería hacerlas. Entonces, no tienen mejor idea que vendarme los ojos y con perchas, con 220 de voltaje, me empiezan a pasar electricidad por el cuerpo. Esto es, lisa y llanamente, una tortura de las peores, Paulo. Empecé a gritar, a insultarlo, y el gurú, Nicosia, el gurú, me agarró a patadas y golpes, dice este joven que vivía ahí adentro. Empecé a gritar, a insultarlos. Él me pegaba. Él y otro más, pero como se cubría la cara, no sabía quién era, dice este joven. Me llevaron al baño, no me dejaban sacar la venda de los ojos, me tiraron contra el inodoro, me acuerdo como si fuese hoy, dice este chico, hacía mucho frío y me mojaron todo con una manguera que estaba conectada al lavarropas. Los insultaba, me decían que tenía que obedecer. Me volvieron a llevar al salón y a hacer descargas eléctricas. Pero esa gente, una cosa, estaba la mamá, mirá, en otra habitación y sentía los gritos. Claro, de su madre, dice él, ¿no? Mi mamá estaba en otra habitación y no hacía absolutamente nada. Digo, esto pasó durante 50 años en Mar del Plata. Uh-huh. Está bien, ellos iban y venían durante la dictadura, se exiliaron en Venezuela, claro, sí, después volvieron. Pero en los últimos años esto pasaba directamente uh-huh en Mar del Plata. Además, acá, otra cosa, y yo vuelvo a reiterar. Siempre no tengo presente el nombre y su apellido, Pablo. Sí. ¿Pablo? ¿Quién, el, perdón? El joven... Ah, Salum. Salum. Pablo cuenta, Pablo Salum, que lo hemos tenido muchas veces de invitado y lo vamos a traer en cualquier momento, nos planteaba que todo esto es más común de lo que pensamos, que cualquiera puede ser víctima, porque cualquiera de nosotros puede tener un mal momento, puede estar vulnerable. Sí, por y supuesto. Aunque nos creemos invencibles y que nunca un chanta como este o toda esa mafia nos puede tomar... Nos puede llegar a suceder. Entonces, prestemos atención porque tal vez nosotros o alguien cercano a nosotros puede caer en esto. Porque no hablamos de gente esa que es no clave, estaba en su sano juicio. Hablamos de gente que trabajaba, gente que llevaba una vida familiar. Que tenía gente una casa. Que tenía una casa, gente que tenía un supuesto dinero producto del trabajo y entregó todo. Se olvidó de la familia. Lo que pasa es que psicológicamente siempre hay una grieta. Claro. ¿No? Siempre te encuentran con la guardia baja. Y de esta manera, estos sujetos, estos rufianes, se valen de eso. Es decir, vos fijate que hay... Lo primero que van es a tu patrimonio. Es decir, lo primero que colonizan es tu patrimonio. Porque te quieren afanar. Y después intentan colonizarte el corazón. Claro. A ver, ¿quién le va a querer a este sujeto que tenía que salir con todas las mujeres? Bueno, pero ¿cómo entras, Mariano? Porque si yo hoy estamos en un momento que creemos que los tres estamos medianamente bien. Creemos. Sí. Estamos en un momento vulnerable y alguien te toma ante un problema que te tumba. Terminamos haciendo lo que hace. Yo veo esta gente que está fuera de eje. Está fuera de eje. Y están esto, fuera de control, porque uno puede creer en alguien, pero... Es lo mismo que decimos con o las estafas. O lees que acá hay una mafia, ¿o no? Que el... Sí, a ver, la misma dinámica te va llevando a eso. Es decir, la mafia está bien, está implícita. Pero la misma dinámica de la creencia, del mirá, fundamentalismo, mirá, esto no se puede... Pobre gente como estaba. Esto no se puede lograr si no hay fundamentalismo. Y acá hay un fundamentalismo por parte de quien pregona esto y por parte de quien se somete también. Claro. Sí, pero podemos un segundito abrir esto, porque acá hay personas que después vamos a tener testimonios de personas que fueron rescatadas. Porque esto es un verdadero rescate. La gente que terminó hablando. Y acá pasa lo mismo pero que con observen las esto, hay gente que está fuera de sí. Y pues se la porque cree yo la puedo gente creer o convencerme que pero ese delincuente cree, es un Pablo gurú. ¿Y sabes qué pasa, Pablo? Pablo, la gente se la cree. A ver, sí, yo soy católico. Pero Mariano, yo soy católico. Mariano, ¿qué es un trance esto? Pero yo soy católico. Sí. Yo soy católico. Digo, ¿vos sos católico? ¿Fuiste alguna vez a una iglesia? Sí, soy católico. Bueno, vos decime, vos ves al padre Ignacio. Sí, se pone las manos y hace la imposición de manos. Y vos te rendís, a bueno, ver. Pero no es un chanta. Está bien, no. ¿Pero por qué? Porque vos crees y porque hay todo un fundamento. Hay una cuestión atrás de fe. Esto, el fundamento obvio de fe y demás. El padre, ¿cómo era el de González Catán también? La imposición de mano. El padre Mario. El padre Mario. El padre Mario. Lo que pasa en Pantaleo. San Nicolás, lo que pasa en Salta. Y creo firmemente, pero gente pero que va un... y que nadie le roba nada, pero, que nadie se debe su departamento. Acá hay un componente extra, perdón. Que más allá de que te querían sacar los bienes y demás, acá estamos hablando de un grado de aberraciones absolutas. Abusos sexuales, torturas, gente reducida a la servidumbre. Es realmente impresionante, Paulo. Y esta gente, después es la que termina hablando, y hay muchas personas, pobres, muchas personas, que cuando las van a rescatar, ¿sabes qué te dicen?
No, yo no quiero ser rescatada. Exacto. No, yo estoy bien. Esta es mi vida y yo acá... Perdóname. Insultan y maltratan a los policías, claro, por querer meterse en su vida. Fíjate este testimonio. Bueno, y en definitiva, después lo vamos a tocar jurídicamente. Es la voluntad de uno. Sí, está bien. Lo sí, que pero ya cuando se comete el delito... Sí, pero acá vos tenés una cooptación, Paulo. Marian, tenés una cooptación. Mostramos esto y ya vamos en minutos en vivo con Adrián Mauchi en este lugar, en Mar del Plata. Ese es el Hotel City. El Hotel City, donde sí, se produjo durante tanto tiempo. City. Sí, muy conocido. Sí, claro. Muy conocido. Lugar de los hechos. Secta desde el año 1970. Y vuelvo a repetir, y en un rato, Alfredo Silleta, también especialista en este tema, hablando con nosotros. No lo veamos como algo, che, lejano, pasa en otras partes del mundo. Esto también, ahí está Adrián tomando ubicación, sí, esto también pasa y muy cerca de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, de las provincias donde podemos estar habitando, sí, de la ciudad de Mar del Plata, que hoy le toca a Mar del Plata, pero son hechos más recurrentes de lo pensado. Otra vez la cara de... Eduardo Nicosia. Y déjame leerte el último testimonio. Se disfrazaban además así con... Sí, sí, por supuesto, siempre con túnica. Déjame leerte el último testimonio. Te lo leo, no importa. Atención, ahí está, acá está. Otro este más. Este es el último que tenemos y por ahí es el más fuerte. Declaró ser hijo de tal persona y biológico de Eduardo Nicosia. Todos los que declararon eran hijos de él porque terminaba abusando sexualmente de todas las mujeres. O sea, el padre biológico era el gurú. Era el gurú siempre. Y después inventaban y que designaban quién era el padre, ¿no? Exactamente, quien a su vez estaba casado ficticiamente con su mamá. Pero era lo importante lo que voy a contar ahora. Dice... Relató una serie de torturas a la que lo sometía su propio padre, Nicosia. Menciona que, presten atención, lo lanzaba por las escaleras, lo ataba con cinta de embalar de pies a cabezas, lo ponía en una tabla y con la máquina de acupuntura le ponía las pinzas en los dientes para darle electricidad. También le ponían alcohol en los ojos y en la nariz y varias veces lo ahogó en el inodoro, a raíz de lo cual le quedó pánico al agua. Estas son las cosas que contaron las víctimas de Eduardo Nicosia. En estos momentos, en Mar del Plata, se está haciendo un juicio. Ajá. Lamentablemente, en ese juicio, que hay varios imputados, uno de ellos, la mujer de Nicosia, son cuatro los imputados. A Nicosia en este juicio no se lo puede juzgar. Porque lamentablemente Eduardo Nicosia, que estaba preso del año 2018, en el año 2020 murió en la cárcel de Ezeiza. Ah, murió. Y digo lamentablemente porque este hombre debería haber merecido una pena por todo lo que hizo. Obvio. Ojalá, ojalá que este hombre, Eduardo Nicosia, reciba la pena divina, porque lamentablemente la justicia terrenal no tuvo la oportunidad de juzgarlo. Pero murió muy joven. Sí, dentro de todo murió muy joven. Exactamente. Bueno, hoy tenemos a la mujer esta que lo acompañaba, la esposa esta delirante, no sé cómo Capocielo, se llama. Capocielo, sí. ¿Cómo? Capocielo. La señora Capocielo y tres más. Y tres más que son cómplices, que también estaban acá adentro, amigos de él que hacían lo mismo. Es que eran para cómplices. Mantener la organización tenés que tener casi una dinastía para probar todo este tipo de situaciones. Insistimos, todo esto puede pasar en cualquier parte. Sucedió en Mar del Plata y durante 50 años... Se produjo... Ah, miren, imágenes del juicio. Esto es lo que está pasando ahora. Exactamente. Ah, qué bueno, qué bueno. En el juicio... Le daban comer pomada para zapatos. Pero eran tortura, la verdad, porque... Sí. ¿Qué era? Los hacían dormir en un establo para caballos. Todo esto que estamos marcando tiene que ver, ¿por qué? Porque había gente que se rebelaba porque había conocido la vida fuera de esta locura. No, Pablo, esto era lo normal. Ah, era un método. Claro, él lo captaba y para esta gente, y muchos de estos chicos que ahora hablan acá... Chicos que ya son hombres. Y se salvaron. Nacieron ahí adentro. Claro. Nacieron en la década del 80 con esta. Adentro de la organización, nunca conocieron un colegio, no conocieron nada, la sociedad. Estaban presos. Lo único que conocieron fue esta situación y les daba para comer pomada para zapatos mezclada con sacarina. No, pero además, una cosa. Golpes de electricidad, colgarlos por las ventanas, todas cosas de gente demente. Absolutamente. Quiero destacar el trabajo del fiscal Carlos Fioriti, que es el fiscal de juicio, que es el que está llevando adelante esta situación, que la semana que viene tiene que alegar, tiene que hacer su alegato, y el 25 de abril... ¿No es el fiscal que hablamos el otro día del caso Coco...? No, es otro fiscal. Ah, es otro fiscal. Ese era Favaro. No, es otro fiscal. ¿Y la semana que viene tiene que...? Es un fiscal federal. Federal. ¿Por qué federal? Ah.
porque acá el delito que se investiga y por el cual se juzga a estas personas es el de trata de personas, que es un delito federal. Uh-huh. Carlos Fioretti es un fiscal de juicio y es que estuvo actuando, fue un juzgado federal. Lo cierto es que el 25 de abril se va a escuchar la sentencia con estas personas. Insisto, lamentablemente el líder, el asesino, el torturador de Eduardo Nicosia no va a poder ser juzgado porque lamentablemente, repito la misma palabra, lamentablemente sí, murió en prisión. En prisión, en Ezeiza. En minutos estamos en Mar del Plata, pero vamos a sumar un especialista en estos temas porque, insisto, tenemos que estar todos muy atentos, que es Alfredo Silletta, y los tres vamos a conversar con Alfredo para sacarnos todas las dudas y ver qué está pasando hoy también en la República Argentina con este tema tan, pero tan delicado. Yo veo este tipo de imágenes con la cantidad de gente, porque uno puede decir 3, 4, 5, 6, podemos estar un día en mal estado mental y caer en este tipo de delirios, pero es impresionante la cantidad sometida de gente a estas torturas. Alfredo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Sí, esas imágenes. Sorprendido. Sí, bueno, es que esas imágenes que ustedes están viendo ahí, que pasaban de ese baile, era de Osho, el famoso gurú que también murió en la India. En general, uno habla de grupos sectarios. Está muy, muy interesante todo lo que se explicó. Yo venía leyendo también lo que pasaba en el juicio y eso. Nunca importa qué dicen ellos, si es una escuela de yoga, si hablan de Cristo, si hablan de Mahoma, si hablan de la nueva era o si hablan, no sé, de sí, grupo ¿de político. Sí, tienen un proceso de manipulación sobre las personas, donde generalmente hay un líder. En este caso se daban todo, este personaje daba todos los la onda de lo que es un líder duro sectario, que comenzó, como bien explicaban ahí, en los 70, después se fue unos años a vivir en Venezuela, hubo denuncias, claro, sobre que han matado a alguien, volvió, estuvo en Mendoza, en Moreno, finalmente se instalaron en Mar del Plata, compraron ese hotel, una especie de cooperativa. Compraron el hotel, claro. Compraron el hotel, porque eso es bueno aclararlo también, ¿no? Y no solamente eso, tienen propiedades en Nueva York, en todo, el personaje este invertía mucho dinero, porque se la sacaba, por supuesto, a los adeptos. Claro. Estamos hablando de mucho, de un proceso de manipulación. Y todas estas cosas aberrantes contaron, el abuso sobre la hija. Incluso la primera denuncia es de la hija, que se escapa porque tiene miedo de que le pase a su nieta. Claro, claro. O sea, que le pase lo que pasaba a ella, ¿no? Generalmente estos grupos, que los encontramos en varios lugares todavía de la Argentina y del mundo, siempre se repiten, y no importa si sos muy inteligente o menos inteligente. El tema tiene que ver con las emociones y estás ahí está. Más que esto me encanta, Alfredo, que lo explique, porque todos nos sentimos, ¿viste? A mí no me va a pasar y ha caído mucha gente. Contanos cómo es el método y qué puede estar pasando con nosotros para caer en una situación de entregarnos a un delincuente como este y entregar todo, ¿no? Nuestra familia, nuestra libertad, dejar nuestro trabajo, nuestros bienes y formar parte de ese círculo tan particular. Bueno, ahora te cuento, pero me acordé de que hay un detalle, que aparte de que murió Nicosia, el líder, el gurú, murió también la mano derecha, que era un psicólogo, porque todo, él lee los pensamientos. En realidad, que murió hace muy poquito, ya estaba preso, pero murió hace muy poquito, llamaba Velázquez. Este personaje, ¿qué hacía? Hacía una especie de terapia, los entrevistaba, se hizo, descubría los puntos débiles, claro, se los pasaba al líder y el líder decía, vos te pasa esto y eso. ¿Cuál es el problema? Generalmente se puede dar en un adolescente, porque la palabra lo dice, un adolescente de cosas se está formando, y también se da, por ahí está en una crisis económica, bastante común en Argentina, o estás con un problema de pareja, sí, claro, o en un proceso de divorcio, de búsquedas de alternativas. Esto es todo un fenómeno que se da. Por supuesto que los grupos duros se dieron más en los años 70, 80 y 90. Hoy en día el fenómeno es mucho más, como claro, se podría decir, new. Pero este es un grupo. Perdone que me interrumpa. Digo, cuando recién explicábamos la situación y lo que estas personas hacían, yo decía que acá pasa algo muy similar a lo que sucede con las estafas. Que uno del otro lado, seguramente hay un montón de gente del otro lado diciendo, qué giles la víctima, cómo cayeron, eso a mí no me puede pasar nunca. La pregunta es, ¿qué le dice o qué le explican, cómo hacen este tipo de personas para agarrar a alguien
que tiene su casa, que tiene su trabajo, que tiene su auto, sus ahorros, sus hijos, su familia, para tomarlo, cooptarlo, despojarlo de todo eso y llevarlo a vivir con él y que resista todas las aberraciones que nosotros relatábamos recién. ¿Qué les dicen? ¿Cómo hacen? Dos o tres pasos habitualmente. El primero es, generalmente puede ser un curso de yoga, te invitan, un curso de meditación, vos vas como un curso para respirar, ya sabemos, hay varios grupos que dan cursos para respirar, o te venden un libro. Incluso el fenómeno sectario también se da en grandes religiones, porque a veces se conforman esos pequeños grupos. Generalmente lo primero es incorporarte al grupo, vos vas, cuando llegás existe una cosa que se llama del amor, o sea que todos te tratan como un gran amigo, te dan un cariño y afecto, vos te vas acercando, te sientes cómodo. Generalmente después te empiezan a plantear, bueno, tenés que empezar una nueva vida, y la nueva vida es que todo lo anterior que te hacía sufrir la tenés que dejar. Eso incluye familiares, los bienes, familia. Si puedes, la familia, capta a toda familia, y si no, te meten en el grupo con un discurso que generalmente es bastante extraño, con frases. Algunos escriben en libros, esos que vos no sabés muy bien, y siempre te dicen, cuando vos querés averiguar algo más, te dicen, tenés que esperar para el nuevo curso, te vamos a ir de poco, y cuando llega un momento estás totalmente aislado y dependés de ese grupo. Ahora, ¿cómo le va? Soy Mariano Yese. Esto lo vemos en muchos grupos. Hoy por hoy... Mucho. Yo le puedo decir que nosotros hace... No sé, ¿cuánto hace que estamos al aire? ¿Dos, tres meses? Sí, sí, más o menos, ¿no? Yo he visto gente sentada acá que ha hablado de grupos, no quiero decir que sean sectas, pero que han hablado de grupos que se forman, no sé, desde gente que a lo mejor comparte un hobby y demás, y tienen como este rito de iniciación y de estar, no sé, el otro día entrevistaba a alguien que tenía un grupo donde habían alojado a esta mujer que desapareció, ¿se acuerdan? Sí. Que también, que van al Delta, que se, digo... ¿Cómo detectar de que no se trata de una secta? Y no caer ahí, ¿no? Donde van a cometer delitos. Claro. Porque la verdad que esto de cooptación hay por todos lados. Es así. El ejemplo, hace poco ustedes lo han tratado, porque ha salido en todos los medios, el famoso tema de las criptomonedas y de Cositorto. Ni hablar. Cómo la gente está cooptada porque vos vas a un grupo donde te tratan muy bien, te sentís feliz y terminás creyendo... Yo me acuerdo que con el tema este de las criptomonedas, no estoy diciendo que está bien o no, seguramente con el futuro tendrán valor las criptomonedas, pero yo he visto y he recibido y me han escrito alguna vez, cómo vos ves que tal familia te dice, mirá, con las criptomonedas vamos a hacer una reunión familiar, y generalmente empiezan eso, con pequeños grupos, dando, por supuesto, y terminás en un proceso de manipulación. Hace poco también hubo un caso bastante grave acá en... creo que era en Moreno o una de estas ciudades de ahí del conurbano. Sí, también, sí, que hubo un incendio y gente que estaba tomada ahí, ¿te acordás? Sí, la secta Filadelfia, ¿te referís, Silleta, a esa? Claro, la gente, y por eso también muchas veces dicen, no, pero a mí me hablan de Cristo, hablan de yoga. Por supuesto que hacer yoga no tiene nada de malo. Ir a hacer un curso de respiración no tiene malo, creer en Cristo, en Mahoma, en Jehová, lo que sea, no tiene nada de malo. El tema es cuando vos entras a un grupo donde te empiezan a aislar de a poco, donde plantean que ellos tienen la única verdad. Cuando alguien te dice que tiene la única verdad revelada, hay que empezar a dudar. Cuando te dicen, tenés que hacer un segundo curso para enterarte qué pasó, o los grupos platillistas que en un momento dado estuvieron muy de moda en la zona de San Marcos Sierra y todo eso, que mucha gente sí iba para ver, avistar a algún ovni, y terminaba en un grupo denso y eso. Y ha sucedido. Lo que pasa es que este grupo, la verdad, que llamó la atención por lo duro que era, por este proceso de manipulación. Y los años así. Alfredo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por participar, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta prontito, ¿eh? Allí lo tenemos, Alfredo Silleta, un especialista en estos temas. Y nos vamos ya a Mar del Plata, al lugar de los hechos, porque esta banda de delincuentes... había tomado un hotel tradicional de la ciudad como es el Hotel City. Hola, Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Sí, exactamente. Y la información que tenemos es que justamente una víctima, una seguidora de este gurú fue la que compró y dio este hotel, el City Hotel, que está ubicado estratégicamente aquí en Mar del Plata, muy cerca del mar.
Esta es Diagonal Alberdi Norte, que aquí a dos cuadras se convierte en 25 de mayo. Por acá pasan la mayoría de los colectivos. Enfrente justamente al monumento a Malvinas, que está aquí. Que todavía tiene, por supuesto, las flores y demás del pasado fin de semana. Como ven, es una zona céntrica, rodeada de colegios, de escuelas. Y justamente este hotel, que funcionaba en formato de cooperativa, con esta secta, como contamos, recibía pasajeros, ¿no? Si uno llegaba a Mar del Plata, se podía hospedar aquí. Hasta también tenemos la información que vinieron eventos importantes, eventos similares, por ejemplo, como pueden ser juegos bonaerenses o juegos deportivos que venían a la ciudad, se hospedaban en este lugar. Obviamente sin saber todo esto que estamos contando, que se trataba de una secta, que había un montón de gente que estaba siendo abusada sexualmente, que la golpeaban, la violaban, ¿no? Como sabemos, y como se está desarrollando el juicio, que aproximadamente dentro de 20 días estaría la sentencia, Paulo. Bueno, hoy que está esto clausurado, porque está todo abandonado, esto tiene una faja, vemos que hay gente que está durmiendo ahí, lamentablemente, la puerta también, en un estado de abandono total el edificio que pertenecía a esta organización, ¿no? Sí, el hotel funcionó un tiempo más después de la clausura en julio del 2018. Un grupo de víctimas que no se autopercibían así siguieron trabajando bajo el formato de cooperativa. Y bueno, con el correr de los meses se terminó cerrando sus puertas definitivamente. Está todo tapiado, está la puerta, obviamente está todo bien cerrado. Hace muchos meses que no hay movimiento aquí en este hotel. Como les digo, vuelvo a repetir, porque está a los ojos de todos el sitio hotel mismo. Cuando salió la noticia, recuerdo lo que fue el allanamiento, que encontraron un arsenal. O sea, algo que era totalmente ilógico para todo lo que pasábamos por acá todos los días. Porque el común del marplatense pasaba por la puerta, o pasa mejor dicho, porque la mayoría de las líneas de colectivo pasan por la puerta de este hotel. Está completamente cerrado, claro. Todas las ventanas, se ve que está todo tapado. Sí, además aquí también se realizaban charlas. Bueno, esto es no el sé lugar donde... ¿A quién pertenece donde ahora? Sí, el líder daba charlas. Claro, captaba a seguidores, pero como ven, aquí la puerta de servicio totalmente abandonada, todo con candado, cerrado. Entendemos que va a estar mucho tiempo así este hotel. Que como les digo, funcionó un tiempo más en formato cooperativa, ya sin estos líderes espirituales. ¿Alguna pregunta? A ver si podemos brindar alguna otra información. Mariano nos va a ayudar también con la carátula, porque esto que es una asociación ilícita... Y tenés un poco de todo, ¿no? ¿Cómo se encamina para darle una solución a las personas que fueron damnificadas? Miren estas imágenes, porque Adrián Mauchi comentaban que encontraron casi un arsenal... cuando hubo un allanamiento en este lugar. Mirá la cantidad de armas que había en el lugar de los hechos, que es el viejo Hotel City de Mar del Plata. Esto tenía en su poder esta banda, presidida por este hombre llamado Nicosia, que murió detenido en el año 2018, pero después de haber operado casi 50 años en la ciudad de Mar del Plata. Adrián, ¿se sabe, hay algún número que trasciende, porque estamos en plena etapa de juicio, la cantidad de damnificados que pudo tener esta gente? Porque a lo largo de tanto tiempo, y compraron hasta un hotel, el plan, como cuenta acá Martín, era entrar y dejar todo, dejar la vida, dejar la libertad, dejar los bienes, dejar la familia, dejar el trabajo, absolutamente todo. ¿Y los tenían como viviendo ahí adentro directamente? Aproximadamente son 35 los que forman parte de la causa. Obviamente, con el correr de los años, ¿no? Hay mucha gente que logró escapar. Hay un testimonio muy importante de una mujer que se fue en el año 2017 de esta secta, que logró escapar junto a su hija, que tenía miedo que le pase lo mismo que le pasó a ella, y que fue fundamental a la hora de luego poder realizar ese allanamiento en el mes de julio del 2018. Pero yo digo, ¿no? Porque estamos acá, lo poco que queda, ¿no? En la puerta del hotel, ¿no? Que, bueno, tiene páginas web, ¿no? Donde uno podía reservar. Tiene también certificados como que si estuvo en regla. Hotel tiene dos todavía, estrellas, ¿no? Bueno, todo lo que es lo de la FIP. O sea, claro, un hotel dos estrellas. Tiene todavía aquí el QR de la FIP con el número de quit de la cooperativa de trabajo, el sitio Hotel Mar del Plata, cooperativa limitada, por ejemplo.
todavía está aquí esto, ¿no? Y cuánta gente que se hospedó acá sin saber lo que pasaba. Mismo, te digo, personalmente, Pablo, pasaba por aquí todos los días. Yo vivía muy cerca, aquí a la vuelta de este hotel. Y uno no tenía idea de lo que pasaba. Y se hacían eventos. Mismo mucha gente ha trabajado en este hotel. Muy conocido. Trabajó y se volvió a su casa. Además, cobró, pero cerca de Punta Iglesia. Lamentablemente. Claro. Cerca de lo que era la fileta de Punta Iglesia, ¿no? Claro. Cerca de Punta Iglesia. Y ahora ahí Alberti. Además, cuánto dolor ahí adentro, ¿no? Estamos ahí cerquita del mar. Sí, estamos muy cerquita. Estamos a 3 cuadras del mar. Aquí se ve el espigón de pesca donde está el clásico cartel publicitario que identifica a Mar del Plata de la empresa de cervezas. O sea, es pleno centro de la ciudad, a 1 cuadra de la Avenida Luro, a 2 de la peatonal San Martín, a 4 de los teatros más importantes de la ciudad. Es un hotel que está estratégicamente ubicado en el centro de Mar del Plata. Bueno, no estamos hablando de algo alejado, le tenés que, a los ojos de todos. Le tenés que dar todo un contexto para que la gente crea, para que la gente entre. Una vez que entra, chau. Uno, lamentablemente, queda a merced de estas bandas, pero un hotel comprado en este caso, las personas se acercaban, lo que no sabían es que no iban a salir nunca más, porque entre otras cosas no solamente te roban tus bienes, sino que se apropian de tu libertad, se apropian de tu vida. Y a partir de ella no decidís más por vos, Mariano. Lo que pasa es que la primera etapa es una etapa de amor, como decía recién Silleta, es una etapa donde vos te sentís contenido, donde vos podés contar quizás tus males, donde apuntan fundamentalmente a sacarte de esos puntos vulnerables que vos tenés, de esos dramas de vida que vos tenés, y después sobreviene la estafa, ¿no? Que puede llegar a comenzar con los bienes materiales y después con todo lo que significa la explotación sexual. Estaba revisando, Adrián, Paulo, la batería de delitos que se cometen acá y que se están revelando en este juicio que lleva adelante la justicia de Mar del Plata, ¿no? Trata de personas. Sí. Reducción a la servidumbre y explotación laboral, sexual y económica. Sí, penas que tienen, delitos que tienen penas arriba de los 13, 14 años. O sea, penas duras. Penas muy duras, pero además estamos en una etapa de alegatos, ¿sí? Como lo venimos contando desde el arranque, ¿no? A ver, se han repasado los testimonios, la fiscalía ha repasado los testimonios. En el marco, ustedes saben que la etapa de alegato es la previa a la sentencia. Sí, ¿no? Sí, donde sí, se sí. escucha a las partes. Estamos cerca de se eso. Se escucha al Ministerio Público Fiscal, se escucha a la defensa. A ver, hay varios imputados. Está Silvia Capocielo, que es la expareja de Nicosia, ¿no? Luis Alberto Fanesi, un cuarto acusado, el psicólogo Fernando Velázquez. Qué bueno, murió a principios de marzo. Lo que marcaba Silleta del psicólogo. Sí. Porque decían que este Nicosia, este personaje acá que tenemos, Dios lo tenga la gloria y no lo devuelva, en un momento decía que leía el pensamiento de la gente. ¿Pero qué hacían? Contrataban a un psicólogo que está vivo. Claro. ¿El psicólogo está vivo? No, a ver. ¿O también se murió? Tengo. Silvia Capocielo. Sí, la ex mujer. Sinesio Acurero chanta. Y Luis Fanesi. El cuarto acusado es el psicólogo, pero murió a principios de marzo, que es Fernando Ezequiel Velázquez. Ajá. ¿No? Todos los que están con vida cumplen con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Federal. Claro, porque el psicólogo... Se extingue la acción penal cuando muere una persona, ¿no? Claro, al psicólogo lo tenían, Mariano, Adrián, para que la gente que llegaba con algún tipo de inconveniente y vulnerable emocionalmente tuviera alguna sesión, terapia con él. Claro. ¿Qué hacía? Tomaba nota del problema y después se lo pasaba a Nicosia y Nicosia te decía, no, porque tu problema es este, porque de chico, porque tu madre... Y sabía tu vida y vos te creías que el tipo te estaba leyendo la mente. O sea que dementes, pero no tan dementes, porque terminaban convenciendo a toda la gente y le tomaban todos los bienes y a partir de ese momento no podían salir más porque perdían definitivamente la libertad. Por supuesto que mucha gente lo hacía después y ya su voluntad estaba gobernada por estos y no es que se quejaban ni nada por el estilo. El problema mayor lo tenían con sus hijos, con su grupo, que los torturaban y decían que eran bendiciones. Lo que pasa es que estos grupos sociológicamente operan con una despersonalización del sujeto. Que si vos tenés una despersonalización, empiezan con tus bienes, pero después te llenan la cabeza diciéndote que te tenés que alejar de ese mal, te tenés que alejar de tus seres queridos. Y vos entrás en esa dinámica que tiene todo un halo espiritual. Acá están, Mariano. Ahí los tenés, mirá. Ahí los tenemos. En el banquillo. Mirá qué fin, ¿no? Pero habrán disfrutado de muchas ventajas durante mucho, mucho tiempo, porque esto se mantuvo durante 50 años. Es el del medio. Los otros son sus defensores. ¿Cuándo vamos a tener una sentencia, Adrián? Porque esto viene avanzado, ¿no?
Sí, el 18 de abril, los alegatos comienzan el 18 de abril con la defensa de las víctimas, ¿sí? Y el día 25 va a estar, ahí sí, la defensa de los acusados. Ajá. Y aproximadamente por esas fechas tendrá fecha la sentencia, que entendemos que va a ser dentro de 20 días aproximadamente que dicte la sentencia. Mirá, el Tribunal Oral Federal, que está también, sí, aquí, muy cerca, aquí a la vuelta del hotel. Sumo algunos datos, porque vuelvo a insistir, una persona que es especialista y que es psiquiatra, pero verdadera, me dice cualquiera puede estar en algún episodio de su vida vulnerable a caer en manos de este tipo de personajes o personajes mixtos que tal vez no tienen el fin de robarte de este modo lo material, pero sí de cooptar tu voluntad y manejarte. O sea que cualquiera lo puede pasar, no es que le pasa a gente que no entiende nada o que uno descalifica diciendo cómo pudiste entrar en un lugar. Me lo está planteando aquí un psiquiatra. Y que por lo general la pérdida más grande que tiene la gente que cae en este tipo de grupos, que es mundial, al margen de los bienes, es la libertad, porque pasan a manejarlo y una vez que entras no salís más. No salís más. Y muchos están tan fanatizados con la causa y siguen, como esta pobre gente que estaba en un estado de delirio, desnudos y con la cabeza totalente manejada, que vos mismo defendés tanto la causa, claro, que te molesta si alguien te habla en contra o si alguien te llega a decir algo que no sea favorable a estos grupos. Y bueno, pero vos viste, no sé si tuviste la oportunidad de entrevistar en la radio o acá en alguno de los programas, gente de estos que están, que tienen una posición fundamentalista sobre determinados temas. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, los terraplanistas. Sí. ¿Entrevistaste? Digo, no te le pongas encaprichado, en contra. Encaprichado, no. Porque estar encaprichado con su... No quiere decir que esto sea... Sí, sí, sí. O sí, sea ligado a este tipo de grupos. Pero quiero decir, estoy hablando del fundamentalismo, que es malo en todo sentido. Es decir, a ver, tenés también, recién lo decía Silleta, vos tenés dentro de las iglesias formales, las iglesias controladas, inscriptas y demás, de las religiones, sí, tenés grupos sectarios también. ¿Pero quién regula esto, Mariano? Mirá, porque hoy es un delito, decir que son penas de cuánto, no. 13, 14, ¿no hay más fuerte? Bueno, pero vos tenés, a ver, las religiones están reguladas por una secretaría de culto. ¿Pero esto qué es? ¿Una religión? Esto, no, esto es un grupo delincuente que dicen vamos a afanar gente. Es un grupo de aprovechadores. Y se aprovechan de gente que está pasando un momento vulnerable. Lo que pasa es que hay organizaciones. A ver, yo no quiero ligar, porque uno puede caer en la injuria, ¿no? Pero a lo largo de la historia, vos has tenido grupos que a lo mejor estaban controlados, que tienen un nombre y demás, que tenían sus sectas adentro. Entonces, cuidado con las prácticas, porque algunos son más papistas que el Papa y terminan realmente convirtiendo el fin noble que puede significar una religión, un culto, en situaciones desagradables y delictuales. Sí, lógico. ¿No? Y además somos proclives a fanatizarnos. Ni hablar. Eso es importante. Somos proclives a fanatizarlo. Exactamente. Ese es el tema. Y defendemos cosas muy injustas muchas veces. Adrián, en Mar del Plata, cuando esto se cierra y queda desarticulado, me imagino que debe ser un tema de todos, ¿no? Porque se hacía sin que se vea, pero en un hotel céntrico cerca de la playa, tomarían gente a lo largo de los momentos donde Mar del Plata también se llena, porque esto era un negocio bestial. Nadie nos puede dar la cifra que está comprometida en la cantidad de bienes, pero hay bienes de la secta propios que están en Nueva York, en Venezuela, en México, en Madrid. Es decir, que ellos mostraban un movimiento económico muy, pero muy fuerte. ¿Qué se dice en Mar del Plata de todo este delirio? Bueno, justamente está pasando ahora con diferentes vecinos de la zona que recuerdan el caso, se acercan, charlan con nosotros desde que comenzó el Noti, Paulo, y se acuerdan del momento, no tiene la misma imagen que tenemos nosotros, de ese allanamiento, de que se encontraron armas, y todos los hechos aberrantes, ¿no?, que estamos enumerando durante esta hora, que realmente nadie puede creer lo que pasaba en este lugar. Déjame remarcar nuevamente que el hotel lo compró una seguidora del gurú, o sea, fue adquirido justamente por este poder de persuasión que tenía este hombre y toda su organización. Ah, qué bueno eso. Déjame también remarcar que el hotel siguió funcionando. Siguió funcionando un tiempo más después del allanamiento, que estuvo clausurado algunos meses. Intentó trabajar en la forma en que está trabajando como cooperativa con aquellas personas que no se sentían víctimas de este gurú, de este gurú del yoga, como se lo conoció en ese momento, el gurú del yoga.
y siguió trabajando. Después, bueno, con el correr de los meses y sobre todo con el comienzo de la pandemia en marzo del 2020, terminó de cerrar sus puertas. Y obviamente 2020. Va a continuar judicializado justamente, ¿no?, cuando termine el juicio. Pero realmente acá la gente pasa, ¿no? Y mira y dice, no puede ser lo que pasaba enfrente del monumento a Malvinas, a tres cuadras del mar, ¿no? Como veníamos diciendo lo mismo que dice la gente. Y tener que escuchar ahora, porque ahora se van a conocer estos detalles tan tenebrosos, ¿no? Se sabía en su momento, ¿no?, que torturaban, que violaban, que había incesto, ¿no? Pero ahora que hay más detalles con el juicio. Obviamente hay un trabajo muy importante por parte del fiscal, de los abogados, hay que marcarlo, de poder cuidar a las víctimas. Mm. Hay que cuidar a las víctimas para que puedan rehacer su vida, para que puedan salir adelante o conocer la vida, porque vivían acá, no conocían el mundo. Es que muchos no salen porque creen que esa es la vida y creen que eso es lo correcto y fueron inducidos a eso. Entonces, a veces no es tan sencillo salir. Me dicen que dentro de ese grupo, Mariano, Adrián, la más comprometida es la mujer, porque la mujer tenía un rol casi paralelo al famoso gurú Nicosia. Uh-huh. ¿Cómo se llama esta mujer? Ya te digo. Porque es una de las esposas y es la madre de uno de los cuantos hijos que... Silvia Capocielo. Ahí está, la más comprometida. Esta mujer, ¿cuántos años puede tener de condena? Lo máximo de todo esto. No, bueno, habrá que ver. A ver, en el grado de participación, ¿no? ¿De qué manera lo interpretan? ¿Sí? A ver, si hay una participación primaria, si gracias a ella se podían cometer el resto de los delitos... No hay asociación ilícita, ¿no? No, yo no leo en la carátula, no sé, Adrián, si vos tenés, pero yo no leo acá en la carátula que esté contemplada asociación ilícita. Lo que pasa es que es muy difícil de probar la asociación ilícita, ya lo habíamos hablado el otro día. Sí, ¿no? Muy difícil. Es muy difícil. Bueno, hagamos una cosa, es un tema que no le vamos a perder pisada, vamos a estar siguiendo el juicio en breve en la ciudad de Mar del Plata. Insistimos, esta fue la sede de este grupo, de esta secta que torturó y que vulneró a mucha gente tomándole absolutamente todo, desde la libertad hasta todo lo material en la ciudad de Mar del Plata. Adrián, cierro y vuelvo más tarde. Muchas gracias, ¿eh? Estamos en el 2022, Mariano, y estamos poniendo, en este caso, la carátula del juicio de Nora Dalmazzo. Más tarde vamos a hablar de otro juicio que va a tener en la silla de acusado al señor Pacello, y hablamos del caso García Belsunce. Increíble, digo, año 2022, pero la gente dice, uy, me pusieron un programa viejo. No, la justicia argentina, con tantísima lentitud, está tratando dos casos emblemáticos como el caso Dalmazzo y el caso Belsunce, después de una infinidad de años. Este 15, donde siguen desfilando testigos, ¿no? Exactamente. Es incómodo porque lo que está ocurriendo en los tribunales de Río Cuarto es por lo que se criticó a los medios de comunicación allá por el año 2006. Era el que se revelaba toda la vida de la víctima. Claro. ¿No? O se la revictimizaba en ese momento desde los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque comenzó a surgir una andanada de relaciones extramatrimoniales que le endilgaban supuestamente a la víctima y que ahora nuevamente nombres que comienzan a escucharse de nuevo en los tribunales y en el expediente. Más que nada es acierte quién fue el amante en vez de saber quién fue él o los asesinos. Por eso vamos a ser muy prudentes. Es una falta de respeto total, ¿no? Vamos a ser muy prudentes porque todo parece formar parte ahora de la estrategia de este hombre. Claro. Que es el marido o el viudo de Nora Dalmazzo. Sospechado. Sospechado y que está siendo investigado como supuesto autor intelectual. Entonces, quizás también suena estrategia la aparición de toda esta gente. Claro, ¿no? claro. Hoy fue el turno de quien en 2006 era el secretario de Seguridad de la provincia. ¿No? Estamos hablando de Carlos Alberto Bertea y de su asesor Rafael Mañasco. Ustedes seguramente escucharon estos apellidos. Mañasco en algún momento fue sindicado también como un supuesto amante de la víctima.
¿sí? Claro, en ese momento. También entró dentro de esa situación. Nosotros tenemos algunos pasajes de lo que ha sido la declaración testimonial de este hombre, ¿no? Frente a los jueces. A ver si podemos compartirlo. Seguramente Belén Bianchi nos va a dar más detalles. Rafael Mañasco. Exactamente. A ver, algunas de las frases que yo he resaltado, después le vamos a dar la derecha a Belén para que nos cuente. En minutos tenemos la nota. Conozco a Macarrón, pero no soy su amigo y no conocí a Nora Dalmazo. El rumor de que supuestamente era el amante se difundió por toda la ciudad y esto fue muy grave para la familia y para mí, dice Mañasco. A raíz de ello me presenté en la justicia y terminé imputado, dijo en su momento. Todo esto me arruinó la crianza de mis hijos en lo moral. Claro, porque en ese momento, tanto Mañasco como el llamado Perejil. Sí, Zárate. Fueron, mira, ¿no? En dos oportunidades pedí mi sobrecimiento, pero no se me otorgó. Ahí dice, está. Estaba imputado yo y Gastón Zárate, acá está. El famoso una Perejil, locura. Que hablamos con dos él. Dos personas que no se conocían mataron supuestamente a la misma mujer. Claro. Esto formó parte del relato de este hombre que hoy se presentó nuevamente en la justicia. Exacto. ¿Cómo pasa en las películas? Me tiraron un muerto y todo fue producto de una mente siniestra, dice este hombre Rafael Mañasco. Y acá se cuela el elemento político. Ese elemento político que camina a las calles de Río Cuarto como un reguero de pólvora, porque en realidad este hombre había estado enfrentado a Macarrón en una interna política en los 90. Claro, y de ahí buscaron ese enfrentamiento. Claro, exactamente, y cómo la política supuestamente estuvo alrededor de este caso. No sé si desde la autoría material e intelectual, pero sí quiero decirte que el encubrimiento fue flagrante. Exactamente. Flagrante. Bueno, Rafael Mañasco aparece en escena dentro de lo que es uno de los juicios emblemáticos en la Argentina, prescripto, mira para adelante, ¿será el señor Macarrón el autor intelectual? Este nuevo personaje que se suma habló con Belén Bianchi, que está en la provincia de Córdoba. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, Paulo. Buenas tardes para vos y para todo el equipo. Hola. Bueno, hoy fue una fecha importante también en cuanto a los testigos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien. Hoy fue una fecha importante, decíamos, porque declaró uno de los posibles amantes, ¿no? ¿Por qué decimos posible? Porque siempre se dijo que hubo sospechas, pero por supuesto no hubo pruebas contundentes, ¿no? Declaró Rafael Mañasco, quien en su momento, en el año 2006, era asesor del el ministro de Seguridad de la provincia. En su momento, Paulo, fue el primer imputado en la causa, incluso antes que el famoso Perejil, Gastón Zárate. Sí. Y es por eso también que él aclaró mucho, ¿no?, en esta audiencia. Dijo justamente que apuntaron a él en su momento por ¿Por qué? Porque estaba todo aparentemente armado en cuanto a la muerte de Nora Dalmazo, que ya un mes antes de que se conociera el crimen, de que sucediera justamente este crimen, ya habían empezado a hablar de que eran amantes Nora Dalmazo junto a Rafael Mañasco. Él hoy negó rotundamente frente a los jueces, frente a todos los que estaban en la audiencia, siquiera que ni siquiera la conocía a Nora Dalmazo, ¿no? Sí decía que lo conocía a Macarrón, que no era amigo, pero que a Nora Dalmazo ni siquiera lo conocía. Negó rotundamente y apuntó a la casa el primer abogado en su momento de Marcelo Macarrón, de haber dirigido en su momento la causa, buscando la primera hipótesis, como si fuera él el asesino o el autor, ¿no?, de este crimen. Bueno, presentemos el testimonio entonces, porque tuviste la oportunidad de hablar con esta persona que declaró en el día de hoy, el señor Mañasco. Así es, Pablo. Hablábamos con Rafael Mañasco y esto nos decía. A ver. Esta tarde cerrar yo lo que me pasó a mí en estos 15 años. Lo demás es anécdota. ¿Y con esto queda cerrado para usted? No, no, no. Cerrado quedaría si realmente queda preso el homicida. ¿Y eso no? ¿Usted sabe que no hay autor material en este momento imputado? Lamentablemente no está. El material no lo tenemos. Así. ¿Pero qué lo hace pensar que esto estuvo de punta a punta armado? Esto estuvo armado porque a mí me meten en algo que yo no sé. O sea, como lo expliqué, yo fui una cortina de humo donde se me instaló para evidentemente ocultar otro hecho. Si más palabras que eso, más claro que eso, no está demostrado que está armado y bueno, pero usted realmente dijo que la casa y Macarrón fueron los que desviaron la causa. Más o menos como que los pegó al armado de lo que ocurrió. Lo que pasa es que yo lo manifesté como una opinión personal, como lo dije al fiscal y a la defensa, que personalmente pensaba que esto evidentemente era así, porque sí, en el caso de
Macarrón decía que era yo el homicida, que yo era el homicida, ustedes lo saben porque no estoy mintiendo. Y por los hoy testigos, y por los testigos. A su ex cuñada. Bueno, pero, y su hermano. Pero acuérdense que el imputado puede mentir cuando declara. Y no está exento de cualquier pena. No así nosotros que estamos bajo juramento. ¿Usted dice que mintió Macarrón? Puede mentir, dije. ¿Escucharon de boca de Macarrón que usted...? Totalmente. Creo en mi hermano, creo en mi ex cuñada, que no lo es. Más, y aparte, en otro, eso ocurrió a los pocos días del hecho. Está todo ahí en lo que declaré yo. Y en el caso de la CASE, cuando direccionaba el tema de los del asado de Banda Norte, pero ustedes les consta, estaban todo el día afuera, bueno, en el caso tuyo personal te vi mucho, investiguen el asado. El asado, le investigué el asado de Banda Norte, el asado nuestro. No había otro asado que había que investigar. ¿Por qué se lo habrá preguntado mil veces? Bueno, eso es lo que me pregunté, eso es lo que le pregunté hoy o le expliqué. ¿Y qué hipótesis tiene? No, no tengo. Es que lamentablemente fui el primer perejil. Es como decir, ¿por qué instalaron a... pegarle a Bercea a través suyo? Puede ser una. Un interés político para usted. Puede ser otra. Y doctor, ¿y esa enemistad entre Bercea y la CASE, cuándo y por qué habría surgido? Pero a mí parece descabellado pensar que van a acusar de homicidio a una persona por una contienda que tengan dos personas distintas. O sea, ligar yo por una contienda que tengan dos distintos, que yo no soy ni el hijo de Bercea, ni el hermano, ni el padre. O sea, si fuera una venganza, la venganza tendría que ser con alguien, con otra persona. O sea, asociar esto a una bronca personal es de una mente realmente perversa. Y sí, bueno, puede haber mentes perversas. Qué precario y además qué degradante para la víctima, lo que decías vos, Mariano, hace un rato, porque estamos haciendo un casting de presuntos amantes y no sabiendo quién es el asesino. No, desde luego. A mí me gustaría preguntarle a Belén, Belén, soy Mariano, preguntarte si hay algún elemento en la escena del crimen que vincula a este hombre. Mariano, ¿cómo estás? No, bueno, ¿qué se hablaba en su momento? Simplemente de rumores, ¿no? Incluso de algunos amantes, como por ejemplo fue Rohrer, se hablaban de mensajes, pero no hay hasta el momento alguna prueba contundente de ninguno de los amantes de Nora, ¿no? Sí rumores de Río Cuarto, de vecinos, de posibles dichos de haberlos visto juntos, como si fue, por ejemplo, Facundo Macarrón, que había dicho que aparentemente su madre sí estaba con Rohrer porque los vio besándose, pero no hay una prueba contundente, ¿no? Está bien, pero no, pero pará, pero con respecto a Mañasco, porque yo la verdad que estoy repasando, nosotros recién estábamos contando parte del extracto de lo que él declaró y lo que él piensa. Y la verdad es que, a ver, la vinculación con la víctima es muy fuerte, ¿no? Y él dice que le plantaron todo, ¿no? Y que le arruinaron la vida. Digo, además de ser el asesor del ministro de Seguridad, ¿qué otra persona los indica a él o los señala a Mañasco? Claro, porque además lo ponen en línea con Zárate. El Zárate estaba pintando, estaba trabajando. En la casa, 6 meses trabajó ahí, ¿no? Bueno, fíjate que incluso en una de las citas, no sé si la leíste recién, Mariano, pero él dice, nos pusieron a los dos como únicos imputados, Gastón Zárate por un lado y a Rafael Mañasco por el otro, siendo que ninguno de los dos teníamos ningún vínculo con esa mujer. Esas son las declaraciones de Rafael Mañasco. Él lo dice varias veces en el juicio, ¿eh? Él no conocía a Nora Dalmazo, no había tenido ningún tipo de vínculo con ella. Y además tengo entendido que el hermano de Mañasco estaba con Macarrón en el torneo de golf, ¿es correcto esto? Ah, mirá. Claro, es así. El hermano de Mañasco, justo Mañasco, era amigo de Marcelo Macarrón, se encontraban juntos en Punta del Este. Después de que acusaran a Rafael Mañasco, justo deja automáticamente la relación con Macarrón, ¿no? Corta la relación automáticamente cuando culpan a su hermano. Claro, acá da la sensación de que al entorno familiar, ¿no? A los hijos, al esposo, al viudo, como quieran llamarlo, le conviene que la justicia vuelva alrededor de todo esto, claro, y además que no es judiciable, porque la verdad... Les importa un pepino, con todo respeto, a esa familia, ¿no? Digo, no pero están encontrar... hablando los chicos de la madre, marido, ¿no? Con una liviandad, haciendo un casting de presuntos amantes para ver quién puede, a través de eso, haber sido el que mató a la madre o a la mujer. Y es tan irrespetuoso, además, primero el tiempo que transcurrió del hecho... Y estuvimos con 7.500 hipótesis. Y después todo un chusmerío berreta, sin respetar a una persona que no se puede defender.
y que yo creo, Mariano, Belén, que es una estrategia total, a esta altura, tiremos por este, tiremos por aquel, tiremos por este, tiremos por aquel, y a Macarrón lo dejamos a un costado. Me llama la atención, por supuesto, que los hijos también deben tener un sentimiento fuerte para con el padre. Pero descalificar a la madre hablando que el francés, que este, que Bañasco, la verdad que es insólito. A mí lo que me llama la atención de que todos estos nombres que se están tirando, ¿no? Y que estamos recordando o volviendo a conocer, Bañasco, Roer, el francés, como quieran llamarlo, digo, no se encontró ninguna muestra de ADN de esa escena contaminada. Está bien, pasó el país por esa escena, ¿no? Sí. Pero digo, no hay nada que los vincule con esa noche, más allá de la habladuría popular. Lo que pasa es que la familia buscará cerrar todo esto, que Macarrón quede absolutamente excluido de cualquier tipo de imputación, aún la que le puede caber, que es la de instigador, y después buscar a uno de estos personajes y sindicarlo como amante asesino. Claro. Porque una situación tampoco califica para que uno sea un asesino. Puede haber un amante que tampoco es asesino, ¿no, Belén? Totalmente, Pablo. Incluso iba a decirte que yo creo que está esto más dirigido al jurado popular. Recordemos que hay 8 personas allí que no son del ámbito jurídico y están prestando atención a todo esto, ¿no? La causa confunde muchísimo. En un principio se hablaba solo de Marcelo Macarrón y más allá después de si tuvo o no tuvo un amante, ¿qué pasa? Confunde muchísimo al jurado popular, que es a donde se están dirigiendo, ¿no? Tanto la defensa, que es Marcelo Brito, como también del otro lado el fiscal. A que el jurado popular escuche también al testigo que esté sentado hoy ahí enfrente. ¿Por qué iba a tener un móvil por qué este hombre Mañasco y en su defecto el ministro de Seguridad de ese entonces iban a tener un móvil de asesinato? ¿Por qué habrían? Bueno, lo relacionaba mucho a esto, ¿no? A que justamente, supuestamente, era el amante de Nora Dalmazo. Recordemos, Mariano, que también lo mismo lo apuntaron contra Roer, ¿no? De un acto de violencia, de saber que a lo mejor Nora no estaba solamente con ese amante, sino que tenía otros amantes más, un acto de impulso también. Pero no, creo que está muy lejos de apuntar contra Rafael Mañasco. A mí me resulta tan incómodo hablar de esto. No sé si te pasa, Pablo Belén, interpreto es que sí. Es un grado de chumerío berreta, además algo tan machirulo, como dicen ahora, ¿no? Porque están descalificando todo el tiempo. La verdad que es terrible. A ver quién conoce de más cerca el amante o no sé qué historia. Están mareando mucho, creo, a la audiencia y repito nuevamente al jurado popular, porque hoy tuvo también sus minutos de declaración. Marcelo Macarrón, él pidió para declarar unos minutos, donde se quiebra y lo único que dice justamente es que todas las personas que estuvieron allí sentadas apuntando contra Marcelo Macarrón, recordemos que no hubo prueba en las primeras semanas, solamente estos testimonios que acusaban sutilmente a Marcelo Macarrón. Él se sentó hoy allí en el banquillo, se quebró y dijo justamente que todos ellos son unos mentirosos. También recordemos Facundo Macarrón, que dijo sobre las supuestas amigas de Nora Dalmazo, que no eran las verdaderas amigas. Bueno, ahí vamos a ese tema, el de las amigas, porque ahí hay un rol también distinto, y acusan que son amigas, que no son amigas. Las verdaderas amigas, ¿se sabe quiénes son y qué opinaron del tema? ¿Protegieron un poco más a Nora o ventilaron esto y ya juegan a favor de Macarrón y no les importa absolutamente nada? Bueno, hay muchas declaraciones que fueron distintas, Paulo, de años anteriores en comparación a hoy. Muchas de las amigas, incluso la concuñada también de Nora Dalmazo, había puesto en duda también de que pudiera ser Marcelo Macarrón quien haya sido el autor material o intelectual, ¿no? Pero sí ha cambiado muchísimo la declaración. Le preguntaron allí los jueces, el fiscal, y le dijeron que fue en ese momento de bronca, ¿no? Creyendo realmente, si Nora hubiese tenido ese amante, capaz que reaccionó así Marcelo. Entonces es por eso que cambia mucho también en la declaración de las amigas y confunde en cierta forma. A ver, este testigo Kurchov, ¿no? Recordanos vos quién es, dijo que la muerte de Nora estuvo planificada de punta a punta. Sí. ¿Qué quiso decir con la muerte de Nora estuvo planificada de punta a punta? Bueno, Nicolás Kurchov es justamente amigo de Mañasco. Esa noche él había planificado
un asado, ¿no? En el quincho de su casa, era el anfitrión justamente del asado en la noche del crimen de Lora Dalmazo, donde también estaba Rafael Mañasco. Por supuesto que empiezan a verse detalles que por ahí no son tan importantes, pero bueno, ¿dónde estuvo cada uno esa noche? Nicolás lo que dice es que había una interna allí entre la CASE, junto también con quién era el ministro de Seguridad en ese entonces, una interna política. Y es por eso que la CASE apuntó, se dirigió justamente a Rafael Mañasco, quien era el asesor del ministro de Seguridad. Ellos creen que es más bien una interna política entre la CASE, abogado de Macarrón, y por el otro lado Rafael Mañasco, quien tenía un vínculo con el ex ministro de Seguridad. Bueno, lo seguimos mañana, ¿les parece bien? Sí, Mariano Belén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Belén Bianchi trabajando desde la provincia de Córdoba. Y volvemos al barrio Mujica. Está trabajando Javier Mozo porque otra vez amenazas, conflicto allí con los vecinos. Hola Javier, buenas tardes. Tema que se repite. Tema que se repite, Pablo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, barrio Mujica. Hace 15 días, hoy, hace 15 días, sucedía el motivo principal por el que empezamos a venir a este barrio, Pablo. El video tremendo, el de los disparos, el de las corridas, el de los golpes, el del saludo, que fue el desencadenante, recordamos. Pasaba Daniela con su novio, Godoy, que vivía, porque ya no vive más, en esa cortina, en esa puerta roja. Lo saluda y a partir de ahí arranca el grave inconveniente. Empiezan a discutir, empiezan a pelearse, empiezan los disparos luego, unos minutos después. A partir de ese momento, que es el desencadenante, llega la policía de la ciudad en mayor presencia al barrio. Es una cosa que no se puede creer, porque desde el momento que estamos nosotros acá, es permanente el paso de la policía, ya sea caminando, ya sea con los patrulleros. El camión está permanentemente parado ya acá. Ya está instalado y ahí, ahora, claro. Ahora está instalado, exactamente, las 24 horas del día, Pablo. Y ahora lo que pasa es que el fin de semana pasado, Nicolás, que es uno de los hijos de Noelia, hermano de Daniela, la chica agredida, Nicolás, es quien se mete con él, en esa gresca. Claro, exactamente, ese primer día que vinimos, Nicolás se mete a salvar a su hermana, a separar la situación, porque la verdad que la estaba pasando muy mal y aparte, obviamente, le estaban pegando a una mujer. Nicolás, el pasado domingo, esto es increíble, no sé si es casualidad o la verdad que está armado. El domingo pasado va a una estación de servicio en Portela y Cruz, la avenida Cruz. Y cuando está saliendo de la estación de servicio Shell, empieza a sonarle el control que tiene, el botón antipánico. Empieza a sonarle el botón antipánico y le empieza a hablar el botón antipánico diciendo, están cerca tuyo, el agresor está cerca tuyo. Ese era el dato. Y no hace más que levantar la vista y se le cruza, justo cuando él quería salir de la estación de servicio, se le cruza una camioneta. ¿Una camioneta con quién, Nicolás? Gracias por atendernos, explicarnos la situación, porque la verdad no lo podemos creer. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Nicolás. Bueno, como comentabas un poco, yo... Buenas tardes, ¿cómo va? Me encontraba un domingo saliendo a pasear con mi novia y me voy a cargar gas a una estación de Shell que está en Sobre Cruz y Portela. Bueno, cargando normalmente, quiero salir para retomar Cruz y volver para el lado de Flores. Y nada, quiero salir y justo había unas vistas cuando se forman las filas para cargar. Sí. Adelante había un auto en el semáforo y bueno, yo quedé como en el medio. Ajá. Queriendo salir, bueno, como comentaba, el botón antipánico que me dieron me marca que está... ¿Lo tienes a mano? Sí, lo tengo a mano. A ver. Ahí lo tenemos. Es el botón que te sonaba. Ajá. Sí, sí. Bueno, cuestión que me salta, el agresor está cerca. Cuando giro al costado, se acerca una Chevrolet S10. ¿Una camioneta? Tal cual, sí, sí, una camioneta que estaban, bueno, estaba Paola Godoy, la hija de Paola, y el hermano de Paola. No te puedo creer. Te lo juro. Y bueno, nada, cuestión... Como que me quedan mirando y se quedan riéndose. Y bueno, me empezó... A ver, tenemos una dificultad. A ver, ahora te escuchamos mejor. Hola, hola. Ahora escuchamos mejor, teníamos un corte. Sí, bien. Ahora sí, perfecto.
Okay. Vamos a tratar de recrear la situación. A ver. Vos estabas en el auto. ¿Me escuchás, Pablo? Sí, perfecto. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a tratar de recrear la situación. Vos estás en tu auto, simulamos que acá estamos en la estación de servicio. Y la camioneta, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo trato de salir para sí. el lado de Cruz, para Portela, para el lado de Cruz. Sí. Cuando quiero salir, hay un auto adelante, perdón, que está en el semáforo, obviamente. Y yo queriendo salir de costado, viene atrás y me atropella la... O sea, la camioneta es como que se agrega acá, claro, se pone acá a tu costado. Y yo, claro, quedando en el medio, prácticamente. Bien. Y bueno, cuestión que ellos, bueno, con el motor aceleraban y como que me tiraban el auto encima. Ajá. Y cuestión que me empiezan a agredir, a decirme que me regalo, que ya me van a matar, que me van a dar más. ¿Eso te decían? Sí, sí, que ya vas a ver, vos, tu hermana, viste que te regalás, sos un esto, con aquello. Bueno, cuestión que yo un poco no sabiendo qué hacer en el momento... Me quedo un poco callado y baja Paola de su vehículo queriendo agredirme. Paola es la mujer. Recordamos, Paulo, Paola es la mujer con la que hablamos ese primer día que estuvimos. Sí. Cuando hablamos con la familia agredida y con la familia agresora. Sí, sí, bueno, queriendo salir, la verdad el semáforo en esos momentos que duró un minuto y algo, se me hizo eterno y queriendo salir no podía y cuestión me empieza a agredir. A decirme cosas y cuando baja se me acerca. O sea, se te acerca la se ventana. Se me acerca la ventana. Sí, sí, tal cual. Se me acerca la ventana queriéndome golpearme, agredirme, pegarme. Y cuestión como que dudó cuando vio que más o menos el semáforo que cortó y esto y lo otro, agarró y le dijo a la hija, mamá, dale, basta, subí. Suben al auto y se van arando rapidísimo. Y juro, yo quedé, la verdad, totalmente asustado ahí en un momento, sin saber qué hacer. Claro. Pablo, los escucha acá. Sí, sí, bueno, hablamos con Nicolás. Hablamos con Nico hace dos semanas cuando estaban ahí dos versiones, la tuya, Nico, la de tu familia, la de los Godoy, que se santificaron y después terminaron presos y que los indicaban como ese hombre de short rojo de una imagen. Explícanos lo del botón antipánico que desde aquí no entendimos demasiado y mostralo, porque esto, ¿quién te lo entregó a vos? ¿La justicia? Sí, sí. ¿Ante la posibilidad que se acerque esta gente o lo tiene toda tu familia? ¿Cómo es esto? No, no, me lo dieron a mí, ahí lo muestro, ahí lo a mi hermana, sí. Por cuestiones de si se acercan, porque no deberían. Pero nada, la verdad que sinceramente muy seguro, no sé si es porque en el momento podrían haber, viste, es un segundo, podrían haber hecho lo que fuese y yo la verdad que yo lo hubiese padecido porque tardó 20, 25 minutos hasta que vino el patrullero y me preguntó solamente mi número de documento y si estaba bien. ¿Cuál es el problema central? Vos accionaste el botón. Claro. ¿Cuál es el problema central? Yo lo accioné, obviamente. Sí, perdón, Nicolás, sí. Perdón, sí. Sí, sí, ¿vos lo accionaste? Nada, tal cual, yo lo accioné como me indicaron y nada, entre los nervios lo accioné como pude y... Claro. Y nada, la verdad que tardó bastante, ¿viste? No, en el momento ¿cómo es? Por supuesto que no vamos a accionar nada, pero mostrémoslo. Uno lleva esto encima y tiene un botón que automáticamente al tocarlo hay una situación de alerta en una comisaría. Por supuesto no tocamos nada, lo mostramos para que la gente entienda algo que hablamos mucho de este artefacto. ¿Cómo es? A ver. Claro, tal cual. Bueno, yo tengo que accionar el botón del costado y los dos costados. O sea, este y este. Claro, sostenerlos y marcan la pantalla 3 segundos. Sí. Marca 3, 2, 1 y ahí me comunican con el agente de control que están... Perfecto. Chequeando el asunto este. ¿Y esto te da seguridad? ¿Vos te sentís más tranquilo con esto o no tanto? Y la verdad, anteriormente de que llegue el encuentro con ellos, sinceramente me sentía un poco más tranquilo, pero viéndolo y viendo cómo fue el tema, la verdad que me parece que pasó mucho tiempo y no, la verdad no lo es seguro, sinceramente. Exacto. Bueno, contanos, aprovechemos que estamos más tranquilos porque hace 15 días fuimos y esto era un escándalo. Y estaba la señora Godoy, Paola y el señor Godoy en medio de otra versión. ¿Cuál es el enfrentamiento entre ustedes con ellos? Porque la gente no cree que sea un saludo, un maltrato, un tema que tu hermana, no sé qué historia, que Godoy. Como que hay alguna cosa mucho más compleja. Sí, sí. Y vos nos hablaste de usurpación de casas por parte de bandas narcos hace 15 días cuando dialogamos contigo. Tal cual, sí, sí. Nada, el problema empezó, como lo dijimos en su momento, por un simple saludo. Mi hermana pasaba por la calle normalmente con su novio y su animal, su perrito, y la saludaron, Godoy la saluda, ella le devuelve el saludo, y bueno, seguimos normalmente y a la tarde viene Paola con la hija
agarrar a mi hermana y a mi madre y agredirlas directamente. Ah. No es que vinieron a dialogar, qué pasó, por qué. Por celos, no sé si es una... Yo creo que fue una excusa porque, como dije, la verdad no es real lo que dicen ellos. Y yo creo que fue una excusa como para buscar un inconveniente y, bueno, buscar un conflicto y hacer, no sé si usurparnos o qué, pero la verdad que tenía intenciones que... Porque muchas veces vos planteás mucho, pero... que lo que buscan es distraerlos y usurpar el departamento que después lo utilizan para venta de droga. Ese es el tema. Tal cual, sí. Sí. Está acá atrás, ¿no? Tu casa está acá atrás. Sí, está acá atrás y nada, ellos, yo creo que fue un conflicto para buscar un pretexto y, bueno, usurpar la casa y hacer lo que saben hacer, que hacen pequeños búnker y ponen a trabajar gente ahí. Gente y venden, perdón, Pablo, no venden sé, droga. Sí. ¿Ustedes vieron la acción de que ellos querían meterse a la casa? Sí, o sea, cual, ellos los tiros fueron por ahí, los disparos se escucharon por ahí. Y en algún momento, ¿vieron esta situación de que parte de esta gente hizo este movimiento y quisieron subir como para ganarles la casa? Totalmente, mira, te comento, llegaron hasta acá, mira. Llegaron hasta acá arriba, que cuando te comenté vino un tío y la verdad me salvó, que me metió adentro. Que estaban mis hermanos menores adentro, asustados, todo mal. Y me metieron acá adentro y la verdad me cerró la puerta a mi tío, porque si no entraban, sinceramente entraban y adentro hubiese sido... No sé un desastre. ¿Qué imaginás que hubiese pasado adentro? Y un desastre, la verdad. Encima estaban mis hermanos, estaba mi vieja, la verdad que eran un montón ellos acá. Y hubiese sido un desastre, la verdad que no. No me quiero ni imaginar lo que hubiese sido. Terrible, terrible. Nico, pero bueno, ¿dónde? Ellos tuvieron intención de entrar. Esta gente, porque yo después perdí el hilo, ¿esta gente volvió, sigue detenida? ¿En qué situación están Godoy y la mujer? Ellos están en Bajo Flores, el barrio anterior en el que estaban, en el que siempre se manejaron. Ah, están ahí. Y ellos están ahí. Están ahí. Permitime porque vamos a repasar lo que pasó para llegar nosotros a este barrio, que es el barrio Mujica, con este enfrentamiento entre vecinos, la intervención de la justicia y ahora todo tomado, casi sitiado por la policía. Presten atención a estas imágenes. Así, Mariano. Claro, exactamente. Los vecinos corriendo, la justicia que marca a un hombre allí, que lo identifica como este personaje llamado Godoy, una situación de altísimo peligro. Y todo a los tiros, en una situación muy poco frecuente y de cero convivencia. Un operativo policial, pero impresionante, móviles, perros, vecinos aterrados, porque mucha de esta gente vive en condiciones de temor por la locura y por lo que es el mundo narco que nos plantea aquí Nicolás charlando con nosotros, buscan distraerte para tomar la posesión de tu departamento y transformarla en un búnker, ¿no? Lo importante es que la policía corte esto de raíz, ¿no? Claro. De hecho, me parece que van en ese sentido. No sé si le podemos preguntar allí al vecino. A Nico. Pero me parece que la policía ha tomado cartas en el asunto ya desde la búsqueda de Dumbo. Que no lo encuentran que nunca. Es el que ha sembrado el terror ahí en el barrio, ¿no? Exacto. ¿Es así, Nico? Pregunta que te están haciendo. Sí. Si la policía ha actuado bien, te pregunta Mariano. Estuvo presente, la verdad que sí estuvo presente, pero no sé hasta qué punto se ha manejado bien, la verdad. Porque no están tomando medidas correctas con esta gente y esta gente puede quedar libre de acá unos días, unas semanas. Pero eso es otra cosa, pero eso es la justicia. Con mi familia, ¿qué pueden hacer? Eso es la justicia, pero digo, vos ahora podés estar tranquilo ahí en el barrio. Sí, está con el vos botón. Estás con Javier, están nuestros técnicos, digo. Pueden estar tranquilos, pasa el patrullero, ¿cómo es la situación ahora? Sí, ahora, bueno, hay acá en la esquina del barrio hay un camión de asalto que están y nada, están todos los días, pero sí, no sé hasta qué punto será seguro igual. Claro. Pero de que están. Están, sí. La presencia policial está. ¿Toda esa parte posterior es la que está abandonada? Sí. Todos esos departamentos están sin terminar, ¿no? Exacto, Pablo. Sí, exacto. Y lo que vemos, una cantidad de rejas infernales, mismo ahí en la puerta de tu casa, Nicolás, repleto de rejas, muy, sí, además del tema narco, muy inseguro todo. Sí. La verdad que sí, nosotros lo hacemos por tema de seguridad y como pudimos pusimos un poco de reja y para que sean un poco más seguros, pero es habitual acá normal que la gente ponga varias rejas y trata de asegurar las ventanas. Claro, por una cuestión de protegerse y también veíamos que algunos ponen porque hay balazos a cualquier hora porque
hay gente que tira como claro, si nada. Claro, sí, sí, más que nada por eso. Claro, el señor Godoy decía que esto no es cierto, pero que ustedes ponen protección por los balazos. Claro, sí, sí, obvio. Es por eso y porque sabemos que más o menos qué clase de barrio es y bueno, tratamos de asegurar un poco. Exacto, de hecho, Pablo, exacto, sí. No sé si te acordabas que en alguna de las salidas, en alguna de las visitas que hicimos ya al barrio, nos acercábamos a las ventanas y veíamos la estructura de metal de estas rejas, de estas ventanas que están, por ejemplo, en la planta baja de este departamento, que están en la ventana de al lado, en la otra, así sucesivamente. Sí, todo si uno empieza a mirar para arriba, a mirar para arriba, mínimo hasta el tercer piso tenés rejas. Por ejemplo, acá en este edificio tenés, no tenés rejas en el tercero, pero tenés en el cuarto. Claro. Tal vez no en el quinto, pero la mayoría de los departamentos tienen rejas, incluso enfrente también. Exacto. Es general el miedo. Exacto. El miedo en estos casos también. Exacto. Muy, muy complejo. El tema es que los Godoy no han regresado, la policía es muy complejo. Sí, también quería mostrar la ventana, cómo quedó el tema del día del... del tiroteo. La ventana esa la rompieron el día de... Sí, la rompieron ellas. Bien, no sé si fue por el tiroteo, pero sí con las agresiones de ellos. ¿Esa ventana? Sí, esto es todo un ventanal. Sí. No sé si se llega a ver bien. Sí, claro. Está roto, violentado, y del otro lado también. Bueno, estamos viendo para conseguir, porque la verdad que... Le rompieron los vidrios acá. Esta parte es de ustedes, todo también roto. Le pertenece a ustedes. Y las ventanas están todas rotas. Sí, tal cual. Los vidrios están rotos. Los vidrios están rotos por ellos. Por Paola, Godoy y su gente. Nico, ¿qué tipo de droga venden? Sí, si los quieren vender ahí esta gavilla. ¿Qué comercio, qué quieren hacer con los búnkers? ¿Qué venden? Y bueno, el tema bien no sé, pero calculo que es cocaína. Ajá. Claro. Opaco, como se dice. Claro. Y ahora el barrio, ahí en el barrio, ¿no? Es lo que... Ahora que está allí, que está la policía de la ciudad, que ahí veíamos el patrullero, el camión celular y demás. Ahora no hay venta de droga, es decir, nadie ve que haya tranza, que haya búnker, que haya kiosco de droga, nadie lo ve. No, la verdad no se está viendo acá en el barrio. Claro. Bueno, menos mal. Estaba bastante tranquilo. Bueno, quiere decir que no todo está perdido, digo. No, y además con esta gente en otro lugar, con la presencia policial que casi tiene que estar fija, sí. Porque en algún momento los vecinos reclamaban la presencia de la gendarmería. Sí, pero me parece que hay que dar un ordenamiento y dar de una vez con todo. Yo sé que es complejo, ¿no? Un año buscándolo con el líder de la banda, pero... Sí. Es un tema muy complejo, hay muchos chicos, mucha gente que trabaja. Sí, hay una desfederalización. Los Godoy dicen que ustedes no trabajan, Nico, y los responsabilizan como de todos los líos habidos y por haber en el barrio. Ellos dicen que ustedes son los mafiosos. Sí. Pero bueno, la verdad que la mayoría que me conoce sabe que nosotros nos dedicamos a trabajar. Claro. Yo humildemente con mi auto hago viajes, me defiendo con el negocio un poco. ¿Qué haces? ¿Remises? También estoy en la cooperativa acá de Barrido. Ajá. ¿Perdón? ¿Qué tenés? Si sos remisero. Remisero. Sí, soy remisero, hago remis particular acá. ¿Y tenés casa. Un negocio a la puerta de tu casa? Algo se vio, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Venden mercadería? ¿Qué es lo que tienen? A ver. Una despensita, exacto. Ah, está bien. Sí, es un pequeño mini emprendimiento. Claro, claro. Que tenemos acá en casa para trabajar juntos y en familia. Exacto, exacto. Y bancar el momento complejo. Estamos entrando, ahí tienen rejas por todos lados, porque sin rejas. Sí, perdón. Claro, sí, no, la verdad que sí. Perdón, sí, esta es la escalerita. Claro. Bueno, aquí está el pequeño emprendimiento y bueno, es como me defiendo. Exacto. Con mi autito, hago remis. La verdad que trabajo, me dedico a trabajar. Estoy de las 6:30 arriba, llevo a mi hermana al colegio. La verdad que. Poniendo pila para que esté todo mejor. A este hombre hay que cuidarlo, ¿no? Tal cual. Sí, a este hombre hay que cuidarlo. Bueno, y la familia también, me imagino que ese botón antipánico también lo debe tener tu familia, duda, ¿no? Yo lo que. O lo usa Daniela el que también, sale. Exactamente, Pablo. Daniela también tiene, la hermana, la agredida, también tiene el botón antipánico y él la lleva todas las mañanas al colegio, a las 7 de la mañana, un colegio que queda bastante lejos de acá. Entonces es como que tienen miedo. Claro, y algo que tiene que ver con el botón antipánico que no comentamos hasta el momento, que no es la primera vez que le suena el botón antipánico. Las veces anteriores también, pero no decían que el agresor está cerca. Claro, ¿qué decía? Por ejemplo, entrando, por haciendo un viaje,
poco cerca de la zona, me decía, el agresor está en la zona. Y ¿qué? Ese día que nos encontramos, que me topé con ellos, me decía, el agresor está cerca y me timbraba, pero bueno. Pero qué bueno, ¿eh? Nada, la verdad que como decían. Qué bueno, porque no hay nada más práctico que esto. Tecnológicamente, un sistema que tendría que estar más distribuido, porque sé, que y esto no tiene que ver con el barrio de ustedes, que hay gente que lamentablemente está en lista de espera, y cuando hay un problema no puede haber lista de espera. Tiene que ser la entrega de esto en forma inmediata, porque soluciona muchas cosas. La familia de Nicolás, que está en peligro, tiene un sistema tecnológico que le permite saber si la persona que los quiere agredir se acerca. Y esa persona además tiene una cuestión perimetral. Claro, así que me parece que eso es muy bueno, muy práctico y que habría que ponerlo en práctica para todos los que están en situación vulnerable, ¿no? Tal cual, sí. Yo lo que voy, que el tema es que la policía debería actuar un poco más rápido, la verdad, porque yo sinceramente tengo miedo por mi familia, la seguridad de mi familia, por seguro, mi seguridad. Seguro. ¿Cuántos chicos tenés, salir, Nico? Lamentablemente todos los días a pelearla y a trabajar. Seguro. ¿Cuántos chicos tienen ustedes? ¿Tenés hijos? ¿Cuántos chicos? Sí. ¿Tenés hijos? Tengo mis hermanos que estamos mi vieja, mis tres hermanos y yo. ¿Y vos? Y somos como mi vieja y yo somos la que peleamos acá. Exacto. Bueno, a cuidarse. Les mando un abrazo. Gracias por permitirnos conocer todo lo que está pasando allí con Javier Mosso. Y seguimos atentos a un tema que ojalá se mantenga con más calma, pero que la justicia tiene que resolver, porque la presencia de la otra familia trae la consecuencia de este enfrentamiento casi permanente. Muchas gracias por atendernos. Tal cual, por favor, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Javier, muchas gracias a vos también, allí trabajando en vivo desde el barrio Mujica, donde lamentablemente... un abrazo grande. Hemos tenido que volver y esperamos ver qué resuelve la justicia con la familia Godoy, que para muchos son los indicados como los problemáticos dentro de este barrio y además los acusan de ser vendedores de droga, nada más y nada menos. Después de la pausa, Javier Díaz, pero este anticipo de Javi, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? Hola, Pablo, sí, acá estamos aislados, pero bueno, pero bien, por suerte. Ay, los aislamientos. Aislamiento porque tenés un contacto estrecho de COVID. Exactamente, sí, mi esposa y mi hija más pequeña están con COVID y por eso fue una cuestión más preventiva que otra cosa. Yo hice el hisopado y me dio negativo. Ah, bueno. Mi hija mayor también. Exacto, pero otra vez estamos hablando lamentablemente de COVID. Yo hoy me enteré del caso puntual de tu familia. Casos públicos, caso de algún vecino del barrio, dos jugadores de River. Sí. Hay que ir por la tercera también. Dosis a vacunarnos, porque en la tercera el Estado, el gobierno, pone vacuna, pero mucha gente dice, no, ya me di dos, ¿para qué dar la tercera? El COVID ya pasó. El COVID no pasó y hay que fomentar la campaña y hay que ir por la antigripal también, porque la vacuna es la única solución para atenuar el COVID, que lamentablemente vuelve, no sabemos con qué fuerza. Pero acá tenemos un caso que es la familia de Javi. Así que te tenemos allí, retenido, pero trabajando. Y te digo que ellas se cuidan muchísimo también, así que el COVID sigue estando. Sí, Está bueno lo que vos decís, no descuidarse, sino más bien cuidarse. Pero bueno, puede pasar. Exacto. Para después, Pablo, de la pausa, anticipo, contanos. Sí, para después de la pausa vamos a hablar del sospechoso de siempre va a juicio. Estamos hablando, obviamente, del caso María Marta García Belsunce, el crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002. Estamos hablando de casi 20 años y todavía no encontraron al asesino. Bueno, para la familia de María Marta, creen que Nicolás Pacello es el asesino. Pacello dice todo lo contrario. Yo no estuve en ese momento cuando mataban a María Marta García Belsunce. En instantes vamos a contar algunos detalles de cómo va a ser el juicio, qué es lo que ha pasado hasta el momento, porque hubo tres juicios. Algunos dicen que son cuatro en realidad. Carrascosa, que estuvo libre, después estuvo preso, después volvió a estar libre y finalmente fue absuelto. En instantes te contamos todo. Después de la pausa, ya estamos. Gracias, Javier. Ya venimos. Aprovechamos los 10 minutos finales que tenemos con las noticias del día y las historias impactantes de la tarde. Javier, nos habías prometido un anticipo del caso Belsunce y vamos a tener el gusto también, en este caso puntual, de hablar con la fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, ¿no? Sí, exactamente. Una de las fiscales que ha intervenido en uno de los casos
la doctora que estamos viendo justamente allí, y que además intervino en el juicio que se, en este caso, se celebró contra los familiares de María Marta García Belsunce, que terminaba. ¿Saben qué pasó en esa parte? Después vamos a hablar de Nicolás Pacello. Sí. En ese juicio, a propósito de esto, se dilató tanto que prescribió la causa. Claro, claro, claro. Los tiempos prescribió brutales. La causa y quedaron todos absueltos. Pero te cuento, Pacello, y después seguramente hablamos con la fiscal, simplemente. Primero de junio es la fecha fijada de inicio de juicio oral y público contra el hombre que para la familia de los Belsunce, en este caso, es el autor material del crimen. Ahora, hasta el momento no hay nada que lo... o hasta el momento no había nada que lo vinculara directamente con el crimen. Sí, con sospechas de robo, con algún tipo de amenaza y demás. Él está preso en La Plata, en una cárcel de La Plata, va a llegar en calidad de detenido por otras causas que él también tenía y va a tener que responder, entre otras cosas, Paulo, por la cuestión vinculada, obviamente, al crimen, en este caso, de María Marta García Belsunce. Exacto. Aprovechemos bien el tiempo, arrancá con la doctora, arrancá con la fiscal y nos sumamos con Mariano aquí para ir cerrando. ¿Mm? Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Javier Díaz, ¿me está hablando? Sí, sí, ¿cómo le va, doctora? ¿Lo escucha? Se escucha bajo. Ah. Si es Javier Díaz el que está por Zoom, se escucha bajo. Bueno, levantamos un poquito el retorno y le pido, doctora, si es tan amable, Laura, que nos dé un panorama de lo que vamos a enfrentar, porque hace momentos cubríamos el caso Macarrón. Hoy hablamos del caso Belsunce y realmente es impresionante el paso del tiempo, ¿no? Y todavía seguimos con causas tan emblemáticas para la justicia argentina. Sí, la verdad que sí, este hecho lamentable, obviamente, ocurrió el 27 de octubre del 2002. Para el 27 de octubre de este año, del 2022, van a cumplirse ya 20 años. Impresionante. Demasiado tiempo para que el Estado argentino pueda resolver un caso de tamaña envergadura. Uh-huh. A ver, Javier, si estás ahora, entonces. Sí, sí, doctora, ¿me escucha ahora? ¿Me puede escuchar bien? Ahora la escucho perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Buenas tardes, fiscal. A ver, yo le quiero preguntar, Pacello, ¿estuvo alguna vez sospechado dentro de los juicios que se celebraron y en especial en el que estuvo usted, acusó directamente a alguno de los familiares de María Marta García Belsunce como encubridores? A ver, para que se entienda cómo funciona la justicia, el sistema de justicia en la provincia de Buenos Aires, los fiscales tenemos a nuestro cargo tanto la investigación penal preparatoria como después la etapa de juicio en la investigación que intervenimos o en un juicio oral que nos designe el fiscal general. Pacello, en el caso de la investigación penal preparatoria que estuvo a cargo del doctor Diego Molina Pico, que fue el fiscal que realizó la investigación penal preparatoria en el caso de la muerte de María Marta García Belsunce, del asesinato de María Marta García Belsunce, tuvo a Pacello como mencionado, como sospechado. De hecho, hay que ir a las crónicas policiales y lo van a ver dando notas. Y esto tenía que ver con que los fiscales nos planteamos diversas hipótesis al investigar un hecho delictivo y vamos cerrando el círculo sobre aquellas hipótesis, hasta en general quedarnos con una en particular, hasta aquellas hipótesis en las cuales tenemos pruebas y elementos probatorios suficientes que sustenten esas imputaciones. No somos caprichosos al momento en que tenemos que pedir pasar a la próxima etapa, que es la etapa de juicio oral. No depende solamente de un dictamen fiscal, de un capricho del fiscal. Los fiscales hacemos lo que se denomina un requerimiento de elevación a juicio, que significa pedirle a otro actor del proceso, que es un juez de garantías, que los elementos de prueba que se han ido recolectando a lo largo de la investigación penal preparatoria cierran una hipótesis de acusación y sostienen esa hipótesis de acusación. Ajá. Esta situación, esta elevación a juicio, es remitida a la defensa para que haga su descargo y después el juez de garantías es el que toma la resolución de si efectivamente el fiscal cuenta con elementos para pasar a la etapa de juicio oral o esos elementos no condicen con la imputación y entonces no puede pasar a la etapa de juicio oral. En este caso,
el fiscal Molina Pico entendió que contaba con los elementos tanto para imputar al señor Carrascosa por el delito sí. de homicidio agravado por el vínculo y obviamente al resto de los familiares por el delito de encubrimiento. Claro. Hubo una escisión o separación de las causas para mejor trámite y la primer causa que llega a juicio ante el Tribunal Oral número 6 del Departamento Judicial de San Isidro fue la causa contra Carrascosa y luego llega... Pero doctora... Sí. Pero Pacchello no estuvo nunca, a ver, más allá de sospechado, ¿había pruebas de que podría haber sido él el autor material del crimen? Y acá cerramos, Javi. Claramente quedó descartado en el marco de la investigación llevada adelante por el doctor Molina Pico. El doctor Molina Pico optó por otra hipótesis delictiva, por otros autores, y tenía prueba suficiente para llegar a la etapa de juicio oral. Claro. No solo eso, realizados ambos juicios orales, tanto el del Carrascosa como el de los familiares, y algunos amigos y el médico, que es el juicio en el que yo intervine con la intervención de los jueces del Tribunal Oral Criminal número 1 sí. del Departamento Judicial de San Isidro, hubo condenas en ambos casos. Claro, es decir, la prueba que se acercó al juicio, que los jueces, 6 distintos, 3 en el primer caso, 3 en el otro, totalmente diferentes, cada uno de ellos tuvo por delante de sus ojos y de sus oídos la posibilidad de ver y escuchar en juicios que han sido largos, que han sido televisados, que la prensa escrita, oral, ha estado pendiente, ha informado a cada paso... Todos y cada uno de esos elementos probatorios y con ellos tuvieron la posibilidad de dictar veredictos y sentencias condenatorias. Perfecto. Es decir, 6 jueces diferentes en primera instancia encontraron culpabilidad para dictar un veredicto y una sentencia condenatoria respecto de estas personas traídas a proceso. Doctora, le quiero agradecer porque tengo que entregar, estamos sobre las 7 de la tarde. Muchas gracias por su explicación y la vamos a molestar en estos días porque, vuelvo a insistir, después de 20 años este caso otra vez pasa a ser resonante y la audiencia presta una especial atención a este tipo de casos que marcaron la justicia argentina hace tanto tiempo atrás. Gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un gusto. La fiscal del Departamento Judicial de San Isidro, la doctora Laura Sisekin, aquí con nosotros en la parte final de nuestro tramo de hoy. Están buscando un avión que decoló del Calafate con 3 personas a bordo, turistas brasileños. Presumen que se cayó producto de engelamiento. Ajá, al mar. Están lamentablemente concentrándose en la búsqueda en el mar. Exactamente, una información como para cerrar este segmento de noticias. Exacto. Comodoro Rivadavia. Exacto. Bueno, Javi, a cuidarse. Nos encontramos mañana. Bueno, un abrazo grande. Sí. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Marián. Gracias. Hasta mañana. ¿No? Mañana volvemos a las 5 con el Noti. Ya llegan nuestro compañero Ricardo Zunino y Marcela Pagano en la continuidad. Chau, hasta mañana.